Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta un programa bastante inteligente. El señor Gerardo López Moya, taller abierto, y el señor más mencionado en este programa, Armando Alaniz, de Acción Poética. Nos inventamos un concurso de poesía y Armando lo ganó. Publicaba 30 poemas al mes. Y mi papá me dijo, la mendiga es una vieja. ¿Te llegaron a detener por vandalismo? Aquí no es... No hay perdones. No hay reglas. No hay reglas de nada. Me han robado la página 2 veces y... Bueno, Acción Poética a la ciudad la cambiaste. ¿Por qué no leemos? ¿No? ¿Qué? Luego, bueno, ¿echarle la culpa a quién? A mí sí me gusta el teatro. ¡Yo sí leo! Le hablaba yo por teléfono. Tenemos un problema muy grande de desigualdad. Yo estudié artes porque veía Taller Abierto. Descubres otras cosas, te descubres a ti. La responsabilidad de la educación no es de la televisión. No. ¿Tampoco también escribes y publicas? Digo, sí. ¿Va a ser una apuesta, iré al teatro o me voy al casino? Viva Aerobús, la matriarca antojería. Moreno Diesel, tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta un programa bastante inteligente. Espero estar a la altura. El señor Gerardo López Moya, taller abierto, y el señor más mencionado en este programa, Armando Alaniz, de Acción Poética. Bienvenidos. Bonito. Gracias. ¿Cómo estás, Fer? Armando, qué gusto. En todos los programas te menciono. Sí. Todos. Creo que eres el personaje más mencionado. Está bien. Ahora sí, para que la gente sepa quién es el que siempre digo de Acción Poética. Y bueno, López Moya, te hemos visto en Taller Abierto desde hace 5,000 años, desde que yo tengo uso de razón. Desde que eras un niño. Desde que era niño. Oye, así me dicen en la calle. A mí me gustaba mucho tu programa porque lo veía mi papá. Ya te sientes reportajes, sí, de Alvarado. Sí, 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 ya. Me falta cualquier cosita. ¿Cuántos años lleva Taller Abierto? Empezamos en el 9-5. A la madre. Y ya tenía yo un ratito en la prensa escrita. Ahí nos conocimos Armando y yo. Cierto. Desde que estuve en El Porvenir. El Porvenir. Con la familia Gandú. Sí, con Gerardo y con... Bueno, primero Jesús. Jesús. Jesús, ¿sí los conoces? Es que yo estaba en el kinder, primaria y secundaria, estuve con Paula Alicia Cantó Aguilera, hija de Chuy. Ah, mira. Entonces lo veía en las juntas de la familia y todo. Sí, ¿no? Sí, sí. El hijo periodista que siguió, era la tercera generación. Primero don Jesús, ajá, Cantú Leal, luego... Escalante. Don Rogelio. Ajá, y luego Gerardo, primero Gerardo, que luego fue funcionario del IFE. Sí. Y desde los 90s está José Gerardo Cantú Escalante. Eras el mero mero, eras el mero mero de la sección cultural, ¿no? Primero reportero y luego fui jefecillo y coordinador. Fue cuando te conocí. Ahí nos conocimos. Inventamos un concurso de poesía y Armando lo ganó. Neta. Sí, bien entre, loco además. ¿Y qué año? Consulado de Canadá. Fue el 91. Y estuvo bien loco eso porque yo fui antes a un taller literario y no me quisieron aceptar, ¿no? O sea, se pusieron, yo, ¿por qué? No, es que tienes que tener un premio, ganarte un premio para... Para poder estar. Para poder estar, me estaban cotorreando, ¿no? Y fui y concursé en y lo hacía la embajada, el consulado de Canadá y el periódico El Porvenir. Entonces yo estaba muy emocionado. Tenías que ir a ver unas fotos de Canadá y luego escribir un poema nada más. Lo que no sabes es que fue el único que llegó. Sí, a lo mejor. No, pero ¿sabes qué? Pasó algo bien, bien loco. Un día antes, yo estaba muy nervioso. Iba caminando por la calle en el centro y veo una moneda tirada y la recojo y era una moneda de Canadá. Ok. Y dije, ya. Esa es la señal. Gané. Y al otro día sale en el periódico que gané. Y luego fui a reclamar mi premio y conozco a... Vaya con el jefe, ¿no? Y sale un chavo así de pelo largo. Y ahí es donde conozco a Gerardo. ¿Dónde naces? Yo nací en el centro de Monterrey, en Reforma y Doblado, Carvajal y de la Cueva, por ahí. Una clínica que se llamaba San Ángel, y por ahí pasaba mi camión. O sea, yo venía desde San Rafael y alguna vez mi mamá me dijo, mira, tú naciste aquí, una clínica chiquita, pero todavía como hasta los 20, 25 años todavía estaba. Todavía estaba por ahí. Sí.
¿Cuántos hermanos son? Somos tres, yo mayor y mi hermano y mi hermana, 2 años menores, así en escalerita. Se llevan 2. ¿Y vivían dónde? Estuvimos en 2 barrios, en San Rafael, en Guadalupe, uh-huh. Y luego nos cambiamos por la fundidora, por la Madero. Luego nos regresamos a San Rafael, otra colonia por allá, siempre rentando casa. Y luego regresamos como ahí por la Fabriles. ¿Te tocó cuando tronó lo de San Rafael? Fíjate que me estaba acordando, pretendiendo acordar, no me tocó. O sea, no me tocó vivir ahí, pero sí habíamos vivido hacía unos meses o poquitos años. Pero sí estuvo buena. Esa sí estuvo fuerte, güey. No, pues todos nos asustamos mucho. Toda la ciudad, yo creo, ¿no? Y acá del lado de Armando, no sé dónde. En el universitario. Ahí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5, contándome. Yo soy el segundo. Y un hermano mayor, luego yo, luego 2 hermanas y luego otro hermano. ¿A qué se dedicaba tu familia, Gerardo? Mi papá, obrero, hacía lavadoras, en las lavadoras Sisi, que está por allá cerquita de San Rafael. Y mi mamá, ama de casa. ¿Y tú, compadre? Mi padre es ingeniero civil. Mi mamá también ama de casa. Y mi papá puso una pequeña empresa constructora donde jaló primero a los hijos. Ahí trabajamos un rato. Y luego trabajé en muchas partes. Sí, pues ahí fue donde nos conocimos en McDonald's. Yo lo conocí en McDonald's en el 89. Sí, sí. Yo hice una película. La película se filmó durante el mes de agosto. Me tocaba entrar a la preparatoria y no me daban los tiempos. O hacía la película o entraba a la prepa. Y me dice mi mamá, pues tú decides. Total, dije, pues la película. Me aviento la película, una joya de la cinematografía que se llama Al caer la noche. Y termina la película y me dice, bueno, estamos en septiembre y vas a entrar hasta enero a la prepa. Aquí no vas a estar de huevoncito. Ponte a jalar. Y ponte a jalar. Y mis hermanas habían jalado en McDonald's y estaba Ligia. ¿Te acuerdas de Ligia? Sí. ¿Cómo? Estaba Ligia, saludos a Ligia, de gerente. Era centroamericana, era de Nicaragua. Nicaragüense. En el de Garzasada. En el de Garzasada. Pues no había, bueno, sí había. Sí, estaba. Empezaron al mismo tiempo, ¿no? Empezaron Gonzalitos, ¿sí? Y luego fue Garza. Pero era la locura porque había fila para entrar antes de que abrieran, ¿no? En Gonzalitos. Ay, yo Gonzalitos hice que me llevara mi jefe 2 horas de fila, güey, para el automac. 2 horas, una locura. Para comprar una burger. Total, entro a jalar a McDonald's, me hizo el paro ahí Ligia, porque como estaba, era menor de edad, podías entrar a los 15, sí. Compromiso. Yo tenía 14 todavía. Te llevaba tu papá. Me llevaba mi papá y después de ahí me dieron el carro de mi papá. O sea, como que ya les dio hueva a llevarme. Sí, y aprendí a manejar ahí con el lanchón. Y ahí conozco a Armando, que en ese momento no era Armando Alanis Pulido, el de Acción Poética. Okay. Era el zombie. El zombie, me decía. ¿Por qué te el zombie, güey, no? Porque tenía unos horarios, o sea, haz de cuenta, estaba en la facu y luego iba a trabajar y luego regresaba. O sea, me gustaba tanto que me regresaba a trabajar, hacía doble turno ahí en el Mac. Entonces, y dormía como 3 horas. Entonces andaba todo zombie y me decían eso. Y de ahí salió el zombie. En el de Gonzalitos. No, en Garzasada. Ah, en Garzasada. Porque yo me acuerdo que, vuelta, ¿no? Yo me acuerdo que fui al concierto de inauguración. Pusieron como a 3 bandas. Las que estaban pegando en ese entonces, Faces, Niña Violeta, alguna otra. ¿Sí te acuerdas? Me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de la. Yo estaba en la facultad, entonces como que pasamos y pues vamos a llegar. Y sí, se juntó un chorro de banda. Yo creo que fue el único concierto de rock que hicieron ahí. Yo no me acuerdo de. No, yo no me acuerdo de eso, pero era como que 8-6, 8-5. No, yo entré como 8-9. Yo entré 8-9, pero Gonzalito se abrió como en el 8-5. Sí. Mm-hmm. Pero era el lugar donde iban todos, o sea, había que ir a comerte una hamburguesa. Ahí. Claro, y ahorita está todo tan globalizado que tenemos cualquier marca, pero en ese momento que entrara la primera marca de cadena norteamericana. No había un pedo grandísimo, güey. Sí, ya no existía la de. Sí, culturalmente es un momento importante en la historia de la ciudad, ¿no? Como de rancho a ciudad grande. O sea, cuando vino McDonald's. Yo creo que vas a decir cuando publicaron o cuando no, pusieron en marco una exposición. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí es un rompimiento y sí es romper esa parte
porque antes era los que tenían la posibilidad, que tenían la visa, la mica de aquel entonces, traían el pay de McDonald's. Sí, cierto. A su madre. Me acuerdo una vez que llegaron mis jefes, esa es muy chistosa. Fueron con unos compadres, fueron a McAllen y habían comprado unos vasos igualitos, la comadre y mi mamá. Total, bien acomodado todo, estaban las dos cajas de los vasos y de regreso ya llegan, abren las cosas y unos vasos estaban rotos. Y le dice la comadre, mire, comadre, se rompieron sus vasos. Dos cajas iguales. Qué bonito. Chingaron. De chavito, ¿qué soñaba hacer? De chavito no pensaba en nada específico. Fíjate que es muy buena pregunta y la respuesta es muy poco emocionante. A mí me gustaba mucho la escuela. Entonces yo batallaba, sí me acuerdo que batallaba en la secundaria, todavía en la prepa, pues ¿para dónde le voy a dar? Están bien chidas las matemáticas, está bien chido español, en la historia me gusta mucho, nada más medicina se me hace que no, como que esa sí se me hace muy matada, muy difícil. Pero como me gustaba mucho dibujar, entonces entre todas así, bueno, pues un poquito más esa, y dije... Pero a dibujar como de qué, a dibujante, no. Arquitectura, se oye con madre. Arquitectura, hacer casas. Se oye como elegante, complejo, ¿no? Sofisticado. Y entré a arquitectura a estudiar 3 semestres hasta que me convencí de que eso no era lo mío. Es que a mí se me hacía muy fácil escuela. Toda la secundaria, toda la prepa sin estudiar. Y en arquitectura había 5 o 7 vatos que les iba mejor que a mí. Y yo, que oye, ni esto lo dibujé bien chido, ¿y por qué me ponen 5? No, pues es que está bien gacho, güey. Entonces, no, pues entonces, si no lo hago bien. Y mi papá me dijo, te vas a quedar como albañil de media cuchara, ¿por qué te sales? Y yo, pues neta, no me gusta. Y tenía en ese entonces muy buena relación con un padre que estaba... dirigiendo el rollo de orientación vocacional en el seminario. Con él fui bien cuadradote yo. Padre, dígame para qué soy bueno, para qué sirvo. No, pues lo que tú quieras. Pues es que no sé. Bueno, mira, tengo estos test. Sí, me puso un montón de pruebas ahí psicométricas. Y de todas maneras salí empatado en... Yo decía filosofía o letras o psicología o comunicación, que estaba de nueva. Y entonces todo era empatado, pues para todo sirve eso, para la que sea, no, y ya dije comunicación. Pero porque yo no quería, porque estaba muy papita, se me hacía, no hombre, güey, o sea, qué vergüenza, te sales de arquitectura para meterte a esa escuela que no es nada, o sea. Que durante mucho tiempo también decían que muchas mujeres entraban ahí como MMC, ¿no? Sí, claro, y era verdad, Fer, y yo creo que todavía. Pero tampoco está tan papita, güey. Sí, está bien papita de madre. O sea, tiene una raza que truena, güey, las materias. Güey. No, pues si truenas comunicaciones, que estás de verdad bien burro, compadre. Sí. Y tú me dices que no vea la cámara, me ve todas maneras. Tanto año, bien tanto año. Bien enganchado con... Oye, entonces como se me hacía muy, muy barato, muy... Ay, güey, entretente en algo. Decidí estudiar teatro al mismo tiempo. ¿En escénicas? Sí, en escénicas, y además estaba muy cerquita. Entonces entraba yo a las 11 a comunicación, salía al cuarto para las 3 y de 3 a 6 estudiaba teatro. ¿Quién estaba en ese entonces en escénicas? Muy, muy buenos maestros que me tocaron, todos los chidos. El maestro Virgilio Leos, Rogelio Villarreal, Minerva Mena Peña, Emma Mirtala Cantú. Daba cursos de repente. Morantes. El profe Ricardo Raúl Morantes, por supuesto. Y Paco Cifuentes a veces daba cursos. Y en ese entonces, Rogelio Villarreal, muy amigo de tu mamá, él instigaba a que no, ustedes son los chingones y los de aquella escuelilla pinche de filosofía y letras no sirven para nada. Y los del set del Teatro de la Ciudad tampoco. Entonces, como que tenías que ponerte de la camiseta. Y en ese entonces, finales de los 90s, principios de los 90s, había una especie de competencia muy sana entre las 3 escuelas de teatro que había en la ciudad.
Y luego tu mamá puso una. Arinte. El Arinte, ¿verdad? Esa la puso como en el 84. Sí. Que puso una escuela de la ANDA, que era parte de la ANDA para que... Y de ahí salió Carlos Maldonado, que en paz descanse. Ahí estuvo Andrea Zúñiga. Estaba en el centro de la ciudad, ahí en Zaragoza. Muy buena. O sea, muy buena escuela en el sentido de que competía sin tanto apoyo con las otras tres, que eran, pues, una del gobierno del estado y las dos de la uni. Yo también soy egresado de Cénicas. Tú también estuviste en Cénicas. Yo salí de Cénicas. ¿Antes que yo? No, más arriba. Yo soy más joven, güey. Me veo más jodido, pero soy más joven. Pero, ¿cuándo? O sea, estuvo Luzma. Luzma, tu hermana. Luzma estuvo un semestre nada más. Y en ese semestre fuimos compañeros en una obrita de teatro. Sí. Nada más que ella. Payasos. Payasos. No sé si ella. Era de Reynón, ¿no? ¿O estaba Reynold? Reynold Guerra estaba. La escribió Gerardo Nevares y la dirigió. Gerardo, saludos. Pero no me acuerdo si Luzma nada más ensayó o si salió la obra. Sí salió, pero poco tiempo. Una función, sí. Y no le gustó. O sea, acá yo hacía teatro desde chavito. Maru también le gustaba el rollo. Y Luzma es la que siempre estaba alejada de esa parte. Y dijo, pues quiero probar a ver qué tal. Entró y no le gustó. Dijo, a la chingada. Y no volvió a hacer nada de este rollo. De este lado, tú de chavito, ¿qué querías hacer, güey? Yo tampoco tenía, o sea, en la primaria y la seco era muy aplicado. Y luego ya en la prepa, ya en la seco empecé a trabajar. ¿Eres ingeniero? No, estudié administración, informática administrativa. Una carrera que era así como de moda en los finales de los 80s, porque venían las computadoras y todo. Entonces yo aprendí los lenguajes estudiados, Pascal, Fortran, sí. O sea, que a los 6 meses ya no servían para nada, ¿no? Después hice una maestría en artes, que ahí ya estuve muy tranquilo. Y comunicación no está fácil. Yo fui maestro de comunicación 5 años. Bueno, sí está. Es que todo debe ser fácil si tú lo haces fácil, ¿no? Y si tienes la pasión y tienes el don también, o tienes las habilidades. Porque, digo, si te metes en una pinche carrera que no tiene nada que ver con lo que te gusta, se te va a hacer complicado. Hasta, como la vida misma, ¿no? Hasta muchos años después dije, yo hubiera estudiado comunicación. O sea, si me di cuenta que era lo mío, porque yo he hecho radio. Con estudiar caligrafía lo hubieras armado, güey, para hacer los bardas. Sí, para que tuvieras la letra más bonita. Y después, y siempre estaba buscando chambas, ¿no? Trabajando a la par. Porque ya trabajas, bueno, me quiero comprar un carro. Sí, quiero. ¿Cuál fue tu primer jale? Trabajaba en un restaurante mesero ahí por el Tec. Había un paseo. El pasillito entre la plaza. Entre la Avenida del Estado. Ándale ahí. Por el parque del Quesito. Eran puros locales. Ahí trabajaba de mesero. Cuando estaba en la seco. Empecé en tercero de seco. ¿Te quedaba cerca? No, yo no, todavía no vivíamos en Contra. Yo viví en la terminal donde ahora vivo y luego nos fuimos a Guadalupe, a la Expo y luego a Contra. Y luego ya cuando me casé me regresé a... ¿Y entonces cuando trabajabas en ese restaurancito? Tomaba el Ruta 2, uno verde con amarillo, ¿se acuerdan? Que ibas, sí, que iba todo. Ahí esa fue mi primera chamba y después McDonald's. Y después me fui a trabajar con mi papá. Oye, tenemos un pasado común. Yo también trabajaba de mesero. ¿En dónde? O sea, y yo también trabajé de mesero. Yo sería el mejor mesero del mundo. Entonces, como que ibas mejorando. Ándale, bueno, y yo siempre también decía, voy a ser el mejor mesero, el mejor. Y luego con tu mamá. Esa ya hemos oído también. Otra historia. ¿Y dejaste dónde de mesero? Mientras estaba en la secundaria, mi primer trabajo fue en una revistería. Que le ayudaba a un compañerito de la secu, su papá, que eran de Michoacán y hablaban muy curioso. Estuvieron exactamente donde ahora es la Macroplaza, en la mera esquina imaginaria de Zaragoza y 15 de Mayo. Ahora ya no, ni siquiera es esquina. Sí. Bueno, ahí hay como una callecita ahí como de adorno. Ahí me encontré hace poco en Facebook una página de esas de nostalgia de Monterrey. Ah, sí, Monterrey antiguo. Ándale, de esas cosas. Pusieron una foto de la esquina donde trabajaba. En la mera esquina estaba una cantina y así como a un ladito, en un rinconcito, un puestecito de jugos, refrescos, revistas.
Y llegaban los periódicos de México y a mí me gustaba. Y qué onda, mira qué raro. Estos son los periódicos de Monterrey, estos son los de México. Y la gente llegaba. ¿A qué hora llegaban los periódicos? Al mediodía. Sí. Al mediodía. Ahora ya no es así, pero hagan de cuenta que es el Palacio de Gobierno y luego una manzana, media manzana, porque es entre el Palacio de Gobierno está entre 5 y imaginariamente Juan Ignacio. Uh-huh. Entonces a la mitad, imaginen la explanada de los Héroes a la mitad, ahí pasaba era una calle. Y entonces enfrente del Palacio de Gobierno estaba una media plaza y exactamente enfrente del palacio estaba la XCT. ¿No estaba ahí la Fuente de Monterrey? No, la Fuente de Allende, Allende y Zaragoza. Sí, es cierto. ¿Dónde está ahora la fuente? Exactamente ahí estaba. Ahí la pusieron toda gacha, toda fea, pero está exactamente donde mismo. Bueno, y entonces llegaban a comprar el periódico Héctor Covarrubias y este señor Enrique Salinas Rangel y una locutora que se llama todavía Titina algo. ¿Ancira? Yo creo. Bueno, debe tener ahorita unos 65, 70 años, vive en Estados Unidos, pero ella estaba en una cosa que se llamaba Radio Fantasía o La Máquina, que pasaban rock y música infantil. Y yo era fan de la estación de radio y veía a los locutores. Entonces, y además leí el periódico. Entonces yo creo que ahí dije, sí, yo creo que voy a ser periodista, aunque no lo sabía. ¿Cuándo agarran su primer libro? ¿Y por qué lo agarran? ¿Cómo llega a ese punto? Yo me hice lector en la prepa. Pero antes de eso no había hábito, más que lo que te encargaban en la escuela, güey. Sí, escribía ya escribía poemas y cuentos, pero no leía, y en la prepa me hice lector. Ahí descubrí a dos, tres autores, Ray Bradbury, Neruda, Qué loco, escribías antes de leer. Sí, o sea, leer en forma, pero sí. Tú ya te daba por escribir poemas y pensamientos, le decíamos. Pensamientos. ¿Y de dónde viene eso de querer escribir? No sé, o sea, bueno, cuando empiezo a leer se me abre el mundo, ¿no? Digo, esto es, por aquí es. Y luego de hecho yo empecé a escribir en El Porvenir. Después del premio. No, antes. Antes del premio. Antes estaba, yo creo que todavía no estaba Armin Gómez, ¿te acuerdas de Armin? Armin, la flamante sección joven. Llegué a llevar mis escritos y me dicen, precisamente mañana inauguramos una sección joven. Entonces, lo que quieras publicar. Y publicaba 30 poemas al mes. O sea, uno día. Y luego además me pagaban. ¿Cortos? Sí, malísimos. Y me sirvió mucho eso porque. Pero te pagaban, Armando. Pagaban. Es un pequeño milagro. Sí, es algo muy extraño. ¿Sí? Muy extraño. Hasta la fecha. Y me sirvió porque mi papá trabajaba con mi papá ya en una empresa familiar, en una constructora, en cosas administrativas. Y yo le dedicaba mucho. Y mi papá, hasta como que decía, pues, decídete, ¿no? Y y entonces llego con el cheque, así que mire, sí me pagas, ya se tranquilizó, ¿no? Pero sí, ahí fue los primeros escritos y me pagaron, sí fue muy curioso. ¿Y la lectura la agarraste hasta la prepa? ¿Cuál fue tu primer libro, te acuerdas? Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, es una novelón. Y sigue siendo mi novela favorita, que leo y releo. Léanla, se trata de un bombero en el futuro, que los bomberos no apagan incendios, hacen incendios. Ahí se las dejo para que se ganchen. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer libro? Sí, me acuerdo perfectamente. No sé cómo di en la secundaria con Los Tres Mosqueteros. ¿Eh? Y yo soy muy flojo, por no decir huevón, y soy muy disperso. Y pues ahí están mis dos grandes pecados de toda la vida. Pero tiene sus excepciones. Y entonces en la secundaria, mientras toda la raza se iba a echar novia o a tratar de ligar o jugar o echar desmadre, yo me metía como loco, como raro,
o como este soberbio a la biblioteca y me puse a leer casi escondidas Los Tres Mosqueteros. ¿Y qué estás haciendo? No. Ni lo trataba de explicar porque era muy raro, así como que no seas mamón, ¿verdad? Pero me ganchó, o sea, el lenguaje, la historia, los personajes. Los Tres Mosqueteros, así como dice... Que son cuatro. Que son cuatro. Así como dices, Armando, créeme que la voy a leer porque nunca me ha interesado. Pero sé que es un must. O sea, tienes que entrarle a Bradbury. Así yo también les digo, si no han leído Los Tres Mosqueteros, inténtenle como un precio. Tienen que pasar las primeras 15 páginas que están medio aburridas. Porque habla como que sitúa históricamente el momento, ¿no? Que los hugonotes contra los jacobinos y que el rey tal peleándose con el cardenal por lo pero después se pone ese camino sinuoso. Sí, maravillosa que es. Es una novela de superhéroes malvados, como de superhéroes negros, oscuros o antihéroes. Sí. Donde además tiene un discurso, tú ya la leíste, obviamente. Tufer, éntrale. Tiene un rollo muy interesante a propósito del discurso ahora feminista, porque la mala, la mendiga es una vieja, es una malvada perra maldita, bellísima, pero es como una espía mezclada con bruja y súper inteligente. A todos los mosqueteros se los chinga por separado. Entonces ellos están todos madreados. ¿Qué eran? Todos Atos, Mortos, Portos y Aramis. Y D'Artagnan. Y D'Artagnan, que es el candidato. Sí, está. Pero luego en la prepa, igual que Armando, me tocaron muy buenos maestros, Fer, en la prepa 1. Y ahí me enamoró la literatura. O sea, Borges... Arreola, Cortázar, de un sopetón. ¡A la madre! Yo, al contrario de Armando, que quería ser escritor, dije, no, contra esos, ¿para qué? Con esos no nos metemos. Sí, sí. Y creo que me marcó mucho también la prepa, la literatura es de que la prepa. Es como que la edad ideal, ¿no? Bueno, aquí sí. Se ahora las generaciones porque tienen más cosas o distractores, pero antes tenías que ir a la biblioteca. Yo me acuerdo que. O sea, hacer la tarea y vamos Sí, ahorita tenemos la facilidad que con el internet podemos tener el libro que quieras en el momento que quieras a la mano, güey. Que eso es una, pero queremos hacer todo rápido. Pero también la vida también es muy diferente. Sí. Porque antes te ibas a tu trabajo, cuando te ibas de acá al primer chamba que tuviste en el pasito, te ibas en el Ruta 2, ¿cuánto tiempo se tardaba? Yo creo que, bueno, hacía una hora, yo creo. Ajá. Y ahorita, ahorita se avientan 3 o 4 horas de transporte público la raza para poder trasladarse de un lado a otro. Las facilidades de movimiento de antes, la vida era mucho más tranquila. Sí. No tan acelerada como está ahora. Y está bien cabrón porque somos buenos para señalar de que los mexicanos no leemos. Pero también, ¿a qué horas lees, cabrón? O sea, si tienes que partirte la madre en el jale, si tienes que aventarte estos camiones y tampoco hay las facilidades en ese sentido, está medio cañón. No es justificación tampoco, no. Porque todo se puede lograr. Pero después de la chinga que te están poniendo por todos lados, dices, todavía está bien cabrón. Pero hay que intentarlo. O sea, yo de una u otra manera. Yo voy a decir una barbaridad. O sea, puedes ser muy feliz si no lees. Les quiero recomendar que visiten La Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. A
Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart de la Fe, la Matriarca Antojería. Yo voy a decir una barbaridad. O sea, puedes ser muy feliz si no lees. Sí, o sea, por supuesto. La mayoría. Claro, entre menos información tengamos, podemos ser más felices. Pero te pierdes de muchísimas cosas si no lees. Sí, totalmente. O sea, vives otras, conoces otras cosas, vives otras cosas, descubres otras cosas, te descubres a ti mismo. Pero también esa parte de nostalgia de a ti te gusta el libro físico. Sí. Y cómo huele, y cómo. O sea, todo sí, tengo mi biblioteca. Todo el proceso. De que vas a la feria del libro, que vas a una librería no y que te pones a ver, no lees en pantallas. Y ahorita es muy difícil que la nueva generación que está acostumbrada a todo lo rápido, que el TikTok duran segundos, quieran aventarse una parte así. O queramos los mayorcitos que sigan con las mismas tradiciones. A mí se me ocurre una imagen, a ver si les parece y a ver si no me tardo. Hace mucho que no voy a Cancún, donde están estos buffets maravillosos para desayunar y luego para comer, que te embelesan y casi que lo más chido de las vacaciones fue el buffet, no la playa ni la alberca. Generalmente. Pero al cuarto, quinto día, dices tú, ay, güey, o sea, otra vez es lo mismo, ya lo probé todo. Entonces hay una especie como de cansancio de lo rico. Y es como un buffet. Me refiero a que mis huercos, que tienen 20 y 18, lo tienen todo tan a la mano que no les ilusiona nada, mucho, sí, demasiado. O sea, no les ilusiona nada demasiado porque está muy fácil. ¿Se acuerdan? Bueno, tú te acuerdas, Armando, porque ¿cuántos años tienes tú? 48. Ah, estás muy chavo. Como no te vi, como no. Y como eres un clásico y aquí en la escalera hay como 30 horas de teatro con tu cara. Y dije que este vato debe ser antes que yo. Es que empecé muy chavito. Empezaste muy chavito. ¿Con Pip? Desde antes empecé con las películas y con teatro. Pero sí empecé a los 6 años. Sí. Entonces sí tengo mucho tiempo jalando. Porque tienes más de 40 años de carrera. 42, güey, jalando. Wow. Y ahí vamos aprendiéndole. Digamos que es como un como que era un niño grande, entonces sí es como de la misma generación que nosotros. Sí, porque conviví también con mayores. Sí. Pues no, bueno, ¿qué te íbamos? Entonces, ¿se acuerdan cuando nos juntábamos? 54. 5-4, me llevas 6, güey. Y yo 5-6. Pues, pero ¿se acuerdan entonces cuando íbamos a la casa de un compañero o era en la tuya donde nos poníamos a oír un disco? ¿Sí? O vamos a oír nada más a esta banda y a poner los tres discos. Mis hijos nunca van a conocer ese placer porque qué hueva, güey. O sea, ¿para qué nos juntamos si lo podemos hacer todo? Además, nomás que me interesa una canción. Además, me interesa una nomás. Y además no les interesa a nadie lo mismo que a mí porque hay tanto. O sea, ya no hay radio, ya no hay focos ni grupos que te unan demasiado. Digo, todo a muy mi cuerpo le gustan puras cosas japonesas y ya se hartó de pedirme que, por favor, papá, vamos a oír esto. Es que ya lo oí, está bien gacho, mijo. O sea, ya sé que como buen papá debería de oírlo, pero ay, güey, qué gacha música. La verdad, no sé cómo les gusta a los chamacos lo japonés. Pero a lo mejor eso pensaban nuestros papás. Así, así, ¿verdad? Lo coreano, sí. Y todo eso está muy bien. Sí, 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 está loquísimo. Bueno, entonces. Pero no será que ya estamos grandes, güey. Sí, a huevo, por supuesto. O sea, pero. Poquito. Ya me tardé mucho. Es una cuestión muy rara de filosofía y que tiene que ver con algo inevitable, que es el paso del tiempo y de que te vuelves viejo y de que no puedes estar en todas las generaciones al mismo tiempo, aunque lo intentemos, aunque le intentes tú como buen padre o pretender estar actualizado o ver qué está la moda o cuáles son los trending topics. Pues perteneces a tu propia individual adolescencia y primera juventud y vamos a ser fieles a eso. Entonces teníamos más tiempo, sí. Y ahora ya no va a ser así y no podemos quejarnos, sino más bien adaptarnos. Reconocer que somos distintos. Y la otra es que en los ranchos
la vida pasa más despacio. Totalmente. Y sí se pierden de muchas cosas, pero pues a lo mejor así se la pasan. Más chingón. Ah, pues sí. ¿Quién neta, sabe? La neta, podemos tener una envidia a esa tranquilidad y esa paz. O imaginar nuestro Monterrey de ahora, del 2023. Oye, pues qué chido sería vivir en Nueva York. ¿Quién sabe, güey? Con más prisa, con más competencia, con todo más tan lejos, sofisticado. La Ciudad de México. Ándale, sí, o sea, sí. ¿Quiénes se regresan, otra, verdad? Otra jungla, güey. Tú has vivido mucho tiempo allá. Estuve allá, estuve un tiempo y luego iba y venía. Tuve un negocio de teatro allá, que se llamaba Teatro en Corto, que murió con la pandemia. Tristemente murió con la pandemia porque era un negocio que a mí me gustaba mucho. ¿Era tuyo? Yo era socio. Éramos tres. Paco Lara. Pues acá llegó también. La corté, acá se hizo el micro. Ajá, bueno, estuvo microteatro. Que fue de los primeros que abrió en el mundo. El primero microteatro fue en España, que era un prostíbulo donde lo hicieron. Y en cada uno de los cuartitos se hacían obras de teatro diferentes. Y esa temporada se hizo para hacer visible todo el trato de blancos que habían tenido y demás. Estuvo muy, muy chingón el concepto. Y acá lo hicimos y estaba con madre, porque era un abanico. Eran 9 obras de corto tiempo. Y cada una tenía un género diferente. Entonces había comedia, había drama, había musical, había terror, o sea, de todo. Y cumples con todas las áreas. Dentro de los mismos 9 había uno más denso y algo más comercial. Y nivelar ese pedo, porque también si nos vamos a lo puro denso, pues también estaba cabrón que sea negocio, güey. Yo fui al que estaba aquí en la María Luisa, ¿no? Ese se llama Mi Teatro. Estaban muy cerquita en la María Luisa. ¿Verdad? En la calle Seminario o Colonia Seminario. Y enfrente de la Plaza de la Purísima había otro. En la esquina, en mi microteatro. Sí, yo dije, voy a ir. Y ya se fue. Y cuando ya quise ir, ya no hay. O yo siempre llegabas y hacías 4 o 5 obras, sí, de cortitas. Sí, aquí había 6 en mi teatro, ahí con Yuya. Había 6, hasta 6. Yo hice una obra ahí. Ah, pues una vez nos invitaron de padrinos. Yo hice, sí, cuando se cumplió un año. Exactamente. Que ahí estaba también Edgardo, pues descanse, Edgardo Reséndiz, en esa ocasión. No, el maestro Rubén González Garza, sí, también, sí, pues descanse. Y ahí me inventé una obra, que esa obra la hice nada más para trabajar con el maestro Rogelio, porque había sido mi director en escénicas, pero nunca había trabajado con él. Uh-huh. Y luego me habla Rogelio un día y me dice, oye, sé que tienes un negocio acá, tienes textos, y le mando varios. Y me dice, me gustó este. Le dije, esa obra la hice yo en México, maestro. ¿No la quieres hacer acá? Para dirigirla yo. Le dije, va. Y nos aventamos esa. Estuvo muy chido. Que eran muy cortitas. 15 minutos. Pero es a donde voy. También la vida, cómo te va haciendo. De que la gente dice, es que voy a ir al teatro 2 horas. Ay, el cavernícola dura 3, ¿no? No, el cavernícola dura 1 hora 40. Sí, yo me acuerdo. Pero en monólogo. Y también dices, acá, pues tienes la... En chinga, 15 minutos dura la obra. Y puedes ver 6 en una noche, güey. Está cabrón. Estaba muy divertido, muy interesante. O sea, salías concepto. Tú en esta. En esa hora. Ajá. Y pero, al mismo tiempo había otras 5 horas. Sí. También de todos. Y te iba a rodar. No. Cada quien tenía un cuarto que era un foro. Mm. Y cada quien armaba su foro como quería y que era cada quien. ¿En era dónde? Su... ¿En el Mi Teatro o en el Microteatro? En Mi Teatro y Microteatro, mm, y en Teatro en Corto, pero en México. Pero el tuyo, ¿tú dónde estuviste? Yo estuve aquí en Mi Teatro. El que era yo socio se llamaba Teatro en Corto en México. Ah, pero el concepto era ese. Eran pequeñas obras de teatro, teatro breve. Y es que está muy largo platicar de teatro contigo. ¿Por qué no? Aquí no hay prisa. Puedo platicar de lo que sea. Ah, en México nada más hiciste el cavernícola y este trabajo. No. ¿Cuántos? De temporadas hice cavernícola, que estuve 2 años y medio. Y también estuve en La Dama de Negro, que es una obra muy chingona. A mí me gusta mucho la Dama de Negro. Porque el género de terror en teatro no es fácil de lograr. Y lo que ha hecho el maestro Perrín con esta obra está muy cañón. Tiene 28 años, 20, sí, sí, para sí. 30 años de presentarse y se convirtió en un clásico. Que al principio lo hizo el maestro Perrín con el maestro Germán Robles, el famoso vampiro mexicano. Yo cuando veo esa obra digo, qué chingonería. Por lo que te genera, ¿no? En el sentido de emoción. Creo que el teatro te tiene que generar emociones. Y cuando ves una obra que dices, estuvo buena, pues dices, ay, pues ni la vuelta. Pero cuando te genera, en este caso,
terror o de miedo o ansiedad o la risa de nervio, y se está chingando. Y después estuve en varias temporadas de teatro en corto, hice varias obras ahí cortas y cubrí esa parte de y del estuviste teatro entonces serie. De socio sí, en este espacio. ¿Ya no existe o todavía? No, murió en la pandemia. Porque así como son cortas las obras, es corto el público. Tenías permiso, nada, o sea, más bien cabían 15, 20 personas sí, máximo en el foro. Entonces, cuando empieza la pandemia y dicen esto se va a abrir, pero se va a abrir al 30% o al 40%, vos dices, güey, si le caben 15 y lo abrimos al 50, vas a meter 7 personas. 7 personas, incluidos actores y el que te ayuda. No hay manera. No hay manera y se decidió cerrar. Aparte, en ese inter, se tenía que renovar el contrato. Entonces, afortunadamente nos tocó que ya estaba en pandemia y dijimos hasta aquí. Porque si te agarra renovando contrato y después la pandemia, pagamos una lana de renta ya que hubiera sido imposible de sostener. Bro. Oye, le iría en la pandemia, yo creo que a los que les fue más mal fue a la cultura y el arte, ¿no? Sí. Y al entretenimiento. Y sí. Es que cada quien lo va a ver desde su barrera, pero yo vi a muchos emprendedores o mucha raza con restaurantera que sí, se la cargó la chingada tristemente. Cierto. Nosotros, en el caso del entretenimiento, pues en la televisión sí tuve jale, porque era un medio que lo consideraba necesario, pero por el lado del teatro, por el lado de los shows, sí, de eventos, estaba empinadísimo, güey. Y está muy cañón. Y tal vez de los que más tarde se recuperaron. ¿No? O se están recuperando. Sí, o todavía se están recuperando. Aunque el teatro acá en Monterrey como que no, nunca ha terminado de... A veces cierto, sí, tipo a veces de, no. Cierto tipo de teatro, ¿no? A veces sí, a veces no. Yo te puedo decir que... Ha crecido, pero muy despacito. Y muy diversificado. Porque yo veo, por ejemplo, que hacemos la temporada, que este va a ser mi cuarto año de La Pastorela VIP. Y eso es un madrazo en la taquilla, güey. Es un madrazo en la taquilla que yo no he visto con ninguna de las obras que he tenido. Que ojalá que el Cavernícola le hubiera ido bien así. Pero es un teatro... Es que chote, güey. O sea, no, que ¿cuántos años no quiero decir una palabra? Este es mi cuarto. Y tiene un poco más, ¿verdad? No, ya ve 10 años. ¿Era lo que hacía Sampaio? No, Sampaio hacía La Pastorela de Sampaio. Y esta es otra donde se combinan personas de todas las televisoras y de todos los géneros. Una cosa muy extraña. Que está divertido, ¿no? Ahora sí, digamos es que la Pastorela de Chavana, digamos. Antes fue La Pastorela de Sampaio y antes era La Pastorela de Catón. Sí. Donde salía Lacho Pedraza y dirigía el maestro Julián Guajardo. Que pero esta estaba así como que en otro. Y se presentaba en una cadena de carne asada, Los Primos, ¿no? En Los Primos, en el Continental, que estaba acá por el TEC, que lo hacían como teatro bar. Y alguna vez, alguna vez se presentó y era la única vez que yo los vi en. En la esquina de Nazas y Las Torres, ¿se acuerdan que estaba una pirámide? Ajá, el Giza. El Giza. Bueno, antes o después fue uno de los restaurantes estos de carne asada y ahí me tocó ver al maestro o Lacho Pedraza haciéndola de ángel, güey. Él tan feo, era el ángel. Ahí tuvimos una fiesta de McDonald's, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, sí. Gracias de McDonald's. Que era el City Limits, ¿no? El City Limits, porque fue el Giza y luego City Limits. Y era una disco chida. Ahí todavía gigantesca. Me acuerdo que hacía ir a bailar. Gigantesca y estaban, no había nada. O sea, puro monte. Sí, cuando era puro monte. Y ahorita que decía esto de La Pastorela, yo trato de hacer de todo tipo de teatro. Teatro comercial. ¿Y tú quién eres comedia, en La Pastorela? Soy de Los Pastores. Ah, pero es pastor norteño, porque aparte es con sombrero. O sea, no es pastor de guarache, es pastor de bota. Qué chido. Como aquel trabajo, el traje del arcángel con Renán Moreno, ¿te acuerdas? Esa no la vi. Porque fue uno de los primeros trabajos de Renán. Yo dije, este vato es un monstruo actuando y también era una pastorela ranchera norteña. Y ahorita estoy ensayando una con Renán y con la señora Nene Delgado. Oh, qué padre. Para, quiero ver eso. Se llama Se Traspasa Suegra. La hicimos hace 25 años con Nena Delgado. Y en ese entonces Renán y Nena... Era cada quien por su lado y ahora han hecho una muy buena mancuerna. Ya voy a estar con Nena Delgado. A mí me encantaría hacer más dramas y hacer más teatro chingón, pero pues está bien cabrón hacerlo. O sea, cubría esa parte o esa necesidad mía
en esas pequeñas obras. En es lo que dice Armando. Yo creo que el teatro en Monterrey todavía le falta mucho de crecimiento. Yo creo que hay muy buenos actores. Creo que nos falta crecer como público. Sí, al teatro y a la danza y a la literatura y a bueno, y a toda la parte cultural. Tú sabes bien de eso porque tú eres, siempre lo has promovido y de repente dices tú, ay, es como que no agarran la onda, ¿no? Qué loco que Monterrey crece en público y en poder adquisitivo y en calidad y diversificación de espectáculos, pero de unos y de otros no. O sea, en la arena, en el Banamex ya van un chorro de artistas que ni siquiera he oído sus nombres. Sí. Y llenan. Y el teatro en la ciudad solo y no hay drama, no hay teatro. ¿Qué falta para serio, para experimental? Para hacer todo eso. Sí hay, güey, pero la gente no va. Y también es muy difícil. Bueno, a través de las redes lo puedes hacer en el sentido de promoción gratis. Porque antes no tenías que pagar una promoción en algún periódico que era imposible para una compañía de teatro hacerla, güey. Ahora también las compañías de teatro de cualquiera de sus géneros puede hacerlo a través de las redes. Pero también si no te interesa eso, si no sigues a esas personas, no te enteras, güey. Y está bien cañón. Creo que yo cuando discuto de teatro dices que no hay buen teatro en Monterrey. Ah, chinga, ¿cómo que no hay buen teatro en Monterrey? Hay grandes actores, sí. Que tú no los conozcas, que no sean un nombre comercial, no quiere decir que no sean buenos actores, pero te has dado la oportunidad de ir a Dramático MX, de ir al Foro 13, de ir al Teatro Café y ver a toda la raza que está haciendo teatro por pasión, porque no hay lana, güey. Ya dije, ya nombraste a tres héroes. Son héroes estos chavos, o sea, los emprendedores, los que manejan este teatro. Y qué pena que se detuvo el Foro Arcadia. Ahora se convirtió en Foro 13. Son los mismos. Fabián Rodríguez. Fabián, que trabajaba con Luis, retomó el proyecto, ahora se llama Foro 13. Igual, está con madre porque hay dos o tres salas chiquitas, una medianita y una grandecita, donde puedes presentar todo tipo de obras. Y hay obras todos los días, güey. Todos los días. Y hay gente muy chingona trabajando. Entonces ahí. Es promoción el asunto. Sí, promoción e interés, güey. Mm. Porque también, si yo te pongo 25 veces. El anuncio y no te interesa ir, güey, pues te valió madre, güey. Sí, sí. O sea, hay que hacer las cosas más atractivas, ¿no? Bueno, pues ahora, es que nosotros que tenemos una mediana edad, ya nos tocó ver ciertas oleadas en diferentes ámbitos o universos. Y en el teatro, pues ya se han muerto muchos grandes productores, o sea, generadores de obras. Uh-huh. Así bien rápido, se murió Rogelio, Sergio García, Gerardo Dávila, por supuesto, el maestro Julián, don Rubén González Garza, eran pilares, o sea, ellos no se fueron y estuvieron presentes, pues que yo creo que 40, 45 años, todos. Sí, pero ¿no? También está Hernán Galindo con Casa Musa, ¿sí? Que también se presentan muchas producciones de muy buena calidad. Luis Martín. Claro, el maestro Luis, que también, qué bueno que es eterno. Acaba de ser Ifigenia, ¿no? Lo acabo de ver ahora en una obra. Está igual siempre, güey. Sí, está idéntico siempre. Y es un memorioso, tiene una memoria increíble. Ahora también, la raza es bien juzga sin saber, güey, o sin a priori. Pero yo me inventé un tranvía llamado Deseo con el maestro Luis Martín. Tú lo hiciste. Yo hice Stanley Kowalski. Órale. Y la raza. Ah, es el pinche güey de la tele. No mames, sí. Nomás porque salgo en la tele, güey. Cuando yo tengo formación de escénicas, güey, o sea, estudié para ese pedo y dirigido por el maestro Luis Martín, no vas a estar mal, güey. O sea, no. ¿Dónde fue ese montaje? En Teatro de la Ciudad. ¡Wow! Me hubiera encantado verlo. Y duró muy poco. Sí, era para un aniversario de la UR y éramos. Cuatro o cinco actores de escuela y muchos de la UR. ¿Pero qué querías decir? Ah, que la gente y dice, que los mismos medios escritos también critican nada más por criticar, güey. Cuando creo que muchas veces destruyen a través de una crítica cuando puedes rescatar lo bueno en vez de resaltar lo malo para poder generar más público y que esto se dé la vuelta, güey. Mira, yo estudié teatro y empecé a reportear teatro porque es de lo que más me gustaba escribir.
o sea, reseñar, que ya eso ya ni se hace, o sea, hace muy poquito en los periódicos, a finales de los 80s. Y platicando con los grandes directores de teatro, incluyendo a tu mamá, me decían, no, es que hubo una, o sea, ahorita está chido el teatro en los 80s, finales de los 80s, pero hubieras visto a principios de los 70s, o sea, 20 años antes había una efervescencia, un chorro de teatro. Jalaban de marzo a domingo, güey. De teatros, exacto, la maestra Delia Garda todavía lo puede platicar. La muestra nacional de teatro era aquí en Monterrey. Sí, la muestra fue en un momento permanente. Sí, o sea, sí, estábamos sí. esperando el gran festival de teatro nacional se hacía aquí. Con la compañía padre. Nacional de teatro, sí, yo vi. Entonces, cosas. Qué loco que sí se formó público. O sea, sí, Abby, pero como que de repente baja y es muy voluble el público del teatro en Monterrey. O tal vez muy poquito, Puffer. Platicaba también aquí en un programa. Contra la ciudad. Digo, qué padre lo que hacen en Dramático y en el Café Teatro, pero se llena con 30 personas y luego... Y aún así no llenamos cuando he estado, porque también me metí una obra con el maestro Hernán Galindo, una que se llamaba Amantes. No, sí me acuerdo de eso. ¿Tú, no, si la viste o no, no la viste? No la vi, pero sí me acuerdo. Fue de las últimas. Casa Musa. En Casa Musa. Y sí, son 40, 50 lugares y a veces no lo llenabas, güey. Me dices, puta, si son 40 y 50 y no lo llenas, no te vas a ir a un teatro de 300 porque te vas a ver solo. Pero sí creo que tenemos que darnos más la oportunidad. Y creo que también se ha perdido una generación de teatro. Y eso también influye en... Yo me acuerdo cuando estaba con Nena Delgado hace 25 años, cuando empezaron los casinos. Ahí le vino a quitar mucha gente al teatro. O sea, el ocio se trasladó a otro. Digo, también se ha diversificado toda la cantidad de opciones que tenemos. Pero si queremos ver teatro, lo puedes ver hasta en YouTube, cabrón. O sea, sí, sí, puedes estaba ir platicando al, ayer en otro programa. Al museo también. Que estaba la de El Libro del Mormón, que es una comedia musical que está fortísima en Estados Unidos. Y la encuentras en YouTube, cabrón. Puedes poner cualquiera de las obras y vas a encontrar todo. Pero el estadio sí se llena. El estadio se llena y los casinos se llenan. Vamos a salirnos de este pantano donde entramos, que sí. No hay manera de salir. Platican cómo empieza esa parte de acción poética. Lo platicamos en Retratos de Vida, pero ahora para la gente que está viendo este programa, ¿cómo arranca acción poética? Fue en el 96. Yo tenía poquito de que había salido. Ya llevaba como 2 o 3 libros. Y me preocupaba mucho el asunto de la lectura, ¿no? Y convoqué a un grupo de amigos a hacer algo, ¿no? O sea, yo quería, no sé qué se nos ocurrió, pues hacer cosas en la calle, ¿no? Y hicimos varias cosas como repartir flyers. Y al final de cuentas dije, pues una barda, pintar un poema. Mis amigos me abandonaron al tercer o cuarto día, ya me quedé yo solo y le seguí. Y luego ya, se fue dando. Pero el primer poema era un poema largo. Era un poema largo y lo firmé con mi nombre. Estaba ahí por Morones Prieto. Y con todo el miedo de la policía y de salieron algunas notas en el periódico, en la nota roja. O sea, así como vándalos. Pero yo lo seguí haciendo y luego fue muchas etapas, ¿no? Hasta lo que ahora se ha convertido. ¿Te llegaron a detener por vandalismo? En Tijuana. En Tijuana estuvo muy loco, porque nos acusaban de que estábamos borrachos y cosas así. Y no estábamos. Bueno, sí estábamos crudos, ¿no? Pero crudos. Y nos llevan a la mesa. A la demarcación. Y nos había invitado el alcalde, que el alcalde era hablando de casinos, el de los casinos. Ron. Hank Ron era el alcalde y nos habían invitado y nos había pagado la ciudad para ir a los polígonos, que le llaman ellos, a llevar frases para la raza, ¿no? Allá inventaron lo de los polígonos. Pero fue la primera vez que lo oí. Estamos hablando del 2012. Y luego ahí pasaban muchas cosas, ¿no? Como lo del muro fronterizo, que me dijeron, oye, pues, aviéntatelo. Y yo, órale. No me acuerdo qué día era, pero ese día se me vencía la visa, me acuerdo. Entonces puse una escalera en el muro fronterizo y puse una frase que dice, también de este lado hay sueños, ¿no? Y esa frase le dio la vuelta, salió en National Geographic, en,
en el New York Times, en de portada en La Jornada. Es que es sí. Un mini poema, es padrísimo. Y muchas fotos y luego de ahí ya se fue expandiendo a otros países y a otras ciudades y hasta lo que es ahora. ¿Y esas otras ciudades y demás, es gente que se contacta contigo sí. O nada más que lo... La mayoría, o sea, es que el contacto es bien raro. Me contacta un argentino que se enteró de Acción Poética en Suiza. Ah, cabrón. No sé cómo pasó eso. Y me dice que lo quiere hacer. Y le digo, pues hazlo, ¿no? O sea, ¿yo qué? Dice, no, ponle reglas y dime cómo le hago. Y ya más o menos ideamos una metodología. Sí, de tantas palabras, el número de renglones. Hay una cosas muchas. ¿Cuánto es lo máximo de palabras? 10. Si se puede menos, si son dos, si es una, genial, ¿no? ¿Y eso tú lo inventaste? Sí, le fui. ¿Sabes qué? A lo largo de todo el proceso, de todos estos años, de todas estas décadas, pues fue mejorando el proyecto, ¿no? Entonces hay un chorro de cosas técnicas que la gente no ve, ¿no? Dicen, pues ahí está la barda, me gusta o no me gusta. O sea, has tenido tiempo, primero como la intención y luego el tiempo para hacer una especie de manual. Se fue dando. Porque también ese primer poema pasabas en el carro y no lo alcanzabas a leer. Era una de las, oye, vi y no alcancé a leer, ¿no? Entonces se fue reduciendo con cosas del haiku y cosas de. Y luego, hasta lo último que adaptamos era que la barda tenga que ver con el entorno. O sea, si hay un hospital, ponemos algo que tenga que ver. Si hay un hotel, pues ponemos algo cachondo. Si hay un estadio, si hay una escuela, si hay árboles, si hay flores, si la calle tiene baches. O sea, ponemos algo que tenga que ver con... Poetizamos el atmosferizamos poéticamente. O que dialogue el poema con el entorno. Entonces eso a mí La lana para la... Digo, tienes que fondear blanco y tienes que pintar negro. ¿La lana de dónde salía, güey? Yo los primeros 12 años... Yo compraba la pintura y iba. Y luego, como a los 12 años, le sale otra rama a Acción Poética, que es, oye, ¿y si le ponemos un logo? Y yo, pues, ahora, ¿y te pago? Y yo, bueno. Entonces, ahí así como que hacemos campañas de publicitarias para gobiernos, para marcas. La primera campaña que entró, ¿cuál fue? Fue... ¿Con la Nacional? Con la Nacional, con Chapa. Saludos a Felipe. Y luego con Comex, que fue una maravilla. ¿Se pueden decir marcas? Sí, y más si te apoyaron, güey. Sí. Si no te apoyaron, las decimos, pero para quemarlos, cabrón. Y luego ha habido de taquerías, pizzas, gobiernos, ¿qué más? Muchísimas, Y eso ahora me permite financiar. Si hago un proyecto con bardas que tienen un logo, y además me piden... Tiene que ser como Acción Poética, ¿no? O sea, vamos a hacer un eslogan, pero que diga que anuncie nuestra marca, pero poetizado. Entonces es como el triunfo de la... Yo ya te pregunté, perdón, Fer. Aquí no es... No hay perdones. No hay reglas. No hay reglas de nada. Ahorita me voy a subir a la mesa y encuerarme. Entonces, oye, yo ya te pregunté, pero... ¿Ya empezaste o vas a hacer un libro de la historia de Acción Poética? Siempre he querido hacerlo y Acción Poética está por cumplir 30 años. Tenemos 27 años, llevamos para 28. Tal vez a los 30 salga algo. Porque sí, porque hay mira, muchas... como te está preguntando Fer ahorita, yo nunca te he preguntado porque siempre estamos como a las carreras. Sí, pero ¿dónde sientes tú que fue el primer momento donde rompe el proyecto? O sea, donde de 3 o 4 que habías hecho en el centro, ¿ya te ayudaron o se extendió al área metropolitana? Digo, debió haber habido un primer momento para luego... Un detonador. Sí, para luego preguntarte yo, ¿cómo se hizo viral? ¿Cómo se llegó a Bolivia y a Ecuador, donde me llega cada rato? ¿Empezó? No sé cómo me llegan a mí, yo no me suscribí, pero me llegan todas las bardas de allá. Es que hay muchos grupos. A mí me enteré que había una en Monclova, Monclovita la veía. Oye, vi unas bardas en Monclova, ¿sí, Monclova? ¿No? Y luego vi unas bardas en Baja California. Yo no sé cómo, porque no había redes sociales, no estaba en internet ni nada.
Y luego las primeras internacionales fueron así como en Perú. Me dijeron, Perú, Ecuador, Bolivia. Y luego aparece el argentino y el argentino hace como un reordenamiento. Dijo, yo quiero manejar Argentina. ¿Sí? Y luego me habla a las semanas y me dice, oye, voy a manejar Latinoamérica. Entonces él coordinó a muchos grupos y ya establecieron reglas. Y ¿Cuándo lo profesionalizas en el sentido de registros y todo esto? Con la primera campaña de la nacional me pone como condición. La persona dice, pero si no lo registras, si no lo haces mal, entonces ahí voy yo a Limpi, es una marca registrada. Fue muy amable Chapa y me ayudó muchísimo. Y desde entonces, pero... Estamos hablando de hace 11 años. Como 12 o 13 años, por ahí. De los 26, 27, y nadie en el camino se le ocurrió... No, afortunadamente. Porque sí está muy cañón, ¿no? Sí. Te hubieran podido tumbar ahí de que ya no puedas... No, de repente sí te encuentro. Vi, por ejemplo... Ah, bueno, porque las redes sí te las chingaron. Sí, vi una... Sí, yo tenía... Me han robado la página dos veces y luego de repente vi una campaña en Argentina de la cerveza, esta Quilmes, una campaña con Acción Poética y yo no podía hacer nada, ¿no? O sea, pues hay cosas que no puedes detener, ¿no? A mí me gusta mucho que ha fluido y que se va... Y que han reconocido la paternidad del proyecto. Dicen, no, sí, lo hizo un poeta mexicano que vive en Monterrey, bla, bla, bla. Entonces, por ahí yo estoy muy tranquilo, muy feliz. Y además que nunca pensé que iba a generar ingresos y que me iban a invitar a otros países o a otras ciudades a hacerlo, ¿no? Yo feliz. Es que lo has hecho muy bien. O sea, en el sentido de que con mucho orden y con mucho trabajo. Sí, entonces, o sea, la gente siempre te reconoce en todo México, como que tú eres el principal promotor de esta idea, que además es muy bella, muy artística, humanista. Y es sacar la poesía del libro que el malamente no leemos, a sí, ponérnosla en todos lados para que la leamos a huevo. Y eso está con madre, porque sí, claro, dices, si no vamos a leer, aquí te pongo la lectura. ¡Saludcita! ¡Salud! ¡Salud! Una pausita. Moreno Diesel, líderes en la comercialización de refacciones para diésel y gasolina. Con más de 20 años de experiencia que nos respaldan, además contamos con el apoyo de las mejores marcas nacionales e internacionales. Contamos con 35 sucursales en las principales ciudades de todo México para estar cerca de tus necesidades y de esta manera ofrecerte un excelente servicio, así como los mejores precios del mercado. Nos gusta tener relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes y mantener una relación profesional y cercana, siempre enfocados en la atención y rapidez. Nuestro número de contacto, 8196897200, con 30 líneas disponibles, y nuestro correo electrónico, emoreno@morenodiesel.com. También nos puedes visitar en www.morenodiesel.mx. Moreno Diesel, tu solución en autopartes. Y esa fue la historia de Acción Poética. ¿Te caló que te han robado las redes? Sí, pero porque me había tardado muchos años en construirlas. Llevaba como 500 mil seguidores. Y tenía un plan así de meterme a las redes y dedicarle más tiempo, y después me agüité muchísimo y no sé ni cuántas tengo, pero hay muchísimas. O sea, si tú pones Acción Poética, aparecen muchas páginas, más de 500, que tienen millones de seguidores. Si sumas esas páginas, deben andar en 25, 30 millones, wow, de seguidores, todas las que hay. Entre todas las redes. Ni una es mía, pero está la de Colombia. La que sí es tuya es la que dice Acción Poética Armando Alanis. Sí. Eso sí. Eso sí. Ya no le des el password a nadie, güey. No. Ese es uno de los errores que bro. Ya que nadie te administre eso, güey. Sí. Bueno, sé. Acción Poética a la ciudad, a Monterrey, la cambiaste. O sea, se volvió, pues, con parte literatura de nuestra... y además a la gente le provocaste el interés, la inquietud por la poesía. Sí, ya, no, ya ha habido dos generaciones, Armando, ya de perdido, ¿no? Sí,
fácil. Y hay anécdotas muy bonitas y hay gente que no le gustará. Pero ¿cuál es así el comentario o piropo que has dicho, puta, me quedo con esto? Siempre me dicen gracias. Entonces, o sea, que se para la gente y se quiere tomar una foto. Ah, tú eres. O que me dicen, ve a mi colonia, ¿no? Ahí hay unas barras. ¿Pero de quién son? Pues de nosotros, están en la colonia, ¿no? O gente que ya me dice, pinta la sala de mi casa, ¿no? O la recámara, o Bueno, hay muchas, pero hay una que se acercó alguna vez un chico que era invidente y me empieza a decir todas las frases. Y yo digo, ¿cómo? Dice, es que cuando voy en el camión, mi papá me va diciendo frases. Qué chingón, güey. Bueno, y luego sé que luego en Argentina hicieron una acción poética en braille. O sea, sí. Con taparroscas, las pegaban así y entonces ibas y tocabas y leías el texto, y además que está en idiomas, en lenguas indígenas. ¿A dónde fuiste hace poquito? A Turquía. A Turquía, güey. Yo los turcos que no son los del Álamo, güey. O sea, lo más lejos. Que también fue un rollo muy loco. ¿Te invitaron? Me invitaron. ¿A pintar o ya había bardos allá? A pintar y a un festival de poesía muy chido. Que está, empieza en Ankara y termina en, digo, empieza en Estambul y termina en Ankara. Ankara es la capital, Estambul es la más famosa, Constantinopla, que es una ciudad que está dividida, una parte está en Europa y otra está en Asia. ¿De dónde es el arzobispo de Constantinopla, que se cree arzobispo constantinopolitanizar? ¿No le pusieron eso? Claro, en los sí. Claro. Y luego el arzobispo. El evento es en un tren que sale a la medianoche, como el expreso de medianoche famoso turco, y son 6 horas hasta la capital y van leyendo los poetas. Qué chingón. Y luego ya llegando allá, pues, yo no sabía y yo era el invitado especial. Entonces me recibe el alcalde y el secretario de cultura. Y yo no entendí nada, ¿no? Porque estaba en turco. Al final de cuentas, pinto en una barda de una biblioteca y en turco, me dijeron así quiere decir lo que... ¿Y lo checaste? Sí. No, esa fue una mamada. Otra cosa. Eso fue una experiencia muy bonita. Aunque me han invitado a otros países, ¿no? Pinté unas barras en Perú, otra en Colombia, en Estados Unidos, en Guatemala, aquí en México, en muchas partes. ¿Cuál es el récord de bardas en un día? Así... como 50. ¡Su madre! Porque me las iban a pagar, ¿no? O sea, además... Sí, pero como que es una chinga. Sí. Y pero no, tampoco se trata de cantidad, ¿no? Se trata de calidad y como te digo, hay muchas anécdotas. ¿Ya las traes escritas, llegas y las plasmas? ¿O? Por lo general, pero ahora que te digo que veo que hay en el ambiente y ponemos una, ¿no? O ahora que gente que me habla y quiere alguna para su familia. Entonces digo, híjole, está la frase así como que no. Pero luego te das cuenta que esa frase significa mucho, mucho para la familia. Para su familia. O la gente que me dice, oye, hay una chava que me gusta y pasa por aquí. Aquí toma el camión, entonces le puedes poner una. Órale. Entonces siempre andamos haciendo esas locuras. Esas cosas, ¿no? ¿Cómo arranca Taller Abierto, güey? Taller Abierto arranca en la sección cultural del Porvenir, yo creo. O sea, desde que entendemos que se puede dar un formato de noticia a las cosas del arte. Se me ocurren muchas explicaciones. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. El rollo de la cultura... es absolutamente inútil, o sea, no se necesita. Es un adefesio, es un adorno, es algo, es un producto para el ocio. Que lo puedes obviar. Exacto, o sea, puede existir, puede no existir. Hace rato que estábamos hablando de noticias tristes de la pandemia, cómo afectó al teatro. Como ya tenemos cierta edad, podemos decir también, antes de la pandemia decíamos, es que la violencia, cómo jodió a la cultura, siempre buscamos justificar suplementos culturales, al teatro.
No, y efectivamente sí nos jodió, ¿verdad? Nada más que quién sabe qué nos va a joder otra vez dentro de unos 3 o 4. Ojalá que no sea otra pandemia, porque a lo mejor no la libramos los que sí la libramos, la previa. Entonces, Taller Abierto lo inventamos como un concepto, un producto especial para una ciudad tan reseca, árida como Monterrey. Estudiar la cultura, que Armando lo ha hecho a su manera, yo como periodista y observador de la ciudad, como cualquier gente que lee el periódico o ve las noticias en la tele, pues hay que reconocerlo. Somos una ciudad muy ranchera y muy poco preparada para las cosas finas, sutiles, tal vez por el calor, por el desierto, por una herencia así como materialista. O porque no queremos. O porque no queremos. Porque también, a mí me pasó hay una herencia también de poco gusto, pues. Porque a mí me pasó con el asunto de la lectura. Dice, ¿por qué no leemos? ¿No? Que luego, bueno, echarle la culpa a quién, al PRI, a la CEP, a alguien. Y después te vas dando cuenta de que no, la gente decide no leer porque no le da la gana leer, ¿no? O decide no ir al teatro o no interesarse por esas cosas. Y lo que trataste fue de llevar la cultura de la manera más fácil que la podamos digerir, sí, todos. Digo, lo que dice Armando, a lo que nos referimos, hablamos como de generalidades, como de mayorías, porque los que nos estén viendo pueden decir, a mí sí me gusta el teatro, yo sí leo, yo sí voy al museo. Claro, claro que los museos, las galerías, las presentaciones de libros, ahí está Punto y Coma, ahí está como mi teatro café. La Feria del Libro. Celebramos, por supuesto. La Feria del Libro va a estar llena, pero es muy poco en relación a la enorme ciudad en la que vivimos. O sea, Monterrey para algunas cosas es la segunda a nivel cuantitativo, o sea, de gente, de economía, a veces la tercera después de Guadalajara, pero hay ciudades como Veracruz o Puebla o a lo mejor Oaxaca que a veces tienen más consumo de productos artísticos que Monterrey. Más oportunidades. O más oportunidades, o más opciones, ambiente, o más tertulia. ¿Crees que se deba a las autoridades? ¿Crees que impulsan? ¿Crees que se deba a la cultura del lugar? ¿Crees que se deba a qué? Yo creo que es muy complejo, como lo señaló Armando. Puede ser tan extraño como que no nos gusta. O es mucho más cómodo ver videos en internet o en el teléfono. O ver las películas que agarrar un libro. Pero yo sí le echo un poquito la culpa a las autoridades. O sea, porque Claro que sí, por supuesto. Un poquito. Pero también es fácil echar la culpa a las autoridades. En este momento, los mismos videos que podemos ver en internet, uno decide qué consumo quiere hacer. Porque puedes encontrar videos buenísimos. Es más, puedes visitar el museo que quieras del mundo a través de internet, güey. Bueno, por ejemplo. Pero ¿cuál es el interés propio? ¿O quién va? ¿Depende de las autoridades o depende de los papás que también motiven a los hijos? ¿O cómo hacerlo? ¿Tus hijos leen? Sí, yo me encargué un poco de que fueran lectores, ¿no? Por ahí va. Pero, por ejemplo, yo vi teatro porque mi mamá me llevaba al teatro de niño, güey. Ahorita Pero si mis papás no me hubieran llevado, a lo mejor no tendría esa cultura del teatro. Pero sí, hay un poco de lo más complejo. En este momento, en Monterrey, está Picasso en Marco, por ejemplo. Yo creo que se están enterando muchos. Ahí están las opciones, ¿no? O sea, también hay que buscar los canales e interesarse un poco. Y gente como Gerardo, sí, pues que puso, dijo, bueno, no, a lo mejor nos tenemos que bajar dos rayitas para entiendan. Y que lo hace para que entendamos todos y de la manera. Bueno, me refiero. De la manera más comercial dentro de lo cultural, güey. Me tardé mucho en. Bueno, ya lo dijeron ustedes, pero lo diría yo con mis palabras. Entonces, Taller Abierto es un. Me pareció que era una forma efectiva de acercar a la gente un poco lo complejo y a veces demasiado exquisito de lo que son los productos artísticos.
tenemos uno de los museos más bellos de arte contemporáneo, tal vez del continente, Marco. Y qué bueno que la directora, Dios, viendo para allá. Oye, qué bueno que la directora actual, una cubana que se llama Aitana Pimentel, tiene esta vocación, esta visión de acercar el museo a la gente. Yo me quejaba mucho y de manera valiente, porque decía, no, pues si son tan señoritos exquisitos la gente de Marco y me oyen, pues me van a odiar, ¿verdad? Porque yo decía, ¿por qué nomás el miércoles es gratis? Si está solo el mendigo museo. Y Aitana dijo, sin haberme oído, estoy seguro, que el domingo también fuera gratis. Y eso, créeme, que ese pequeño detalle cambia la ciudad. Y si dice bien Armando, está Picasso en Marco. Compadre, mucha gente no sabe ni quién es Picasso ahora. Pero los que están viendo sí saben. Sí, aquí sí, porque aquí no, todos llegaron. Oye, como si llegaron hasta ahorita de este video, es porque sí saben. Pero tú lo dirías en taller abierto, es un video que pinta monos feos, chuecos. Picasso estuvo hace unos 4 o 5 años, ¿te acuerdas? En el Centro de las Artes. Sí. Bueno, en AD Generadores. Sí. Se hizo un gran esfuerzo, Jorge García Murillo y nuestro amigo Marco Granados trajeron una exposición de dibujos taurinos a Marco y dijimos, por fin Picasso llega a Monterrey. Nunca había estado. Y a mí me tocó la única vez que he ido a Europa, en un pueblito muy pequeñito, Ferrara, al norte de Italia. Me tocó ver una exposición de cerámica, o sea, de Picasso pintando platos y jarrones. Entonces, ahora que está la exposición esta de los tesoros, le han puesto muchos nombres distintos a estas exposiciones donde, bueno, pues, ¿qué ponemos? Pues vamos a hablarle a nuestros amigos ricos y que nos presten su obra y les damos una lana por el seguro. Y más o menos no he ido, pero yo supongo que es así la exposición de Marco. Pero hay varias piezas de Picasso y la gente debería de estar muy feliz de tener esta oportunidad. Yo todavía no voy, compadre, pero hay que ir. Ahora, pero quiero decir lo último, que ya me tardé mucho, perdón. No. Es esta manera tan ranchera, tan salvaje de presentar a los grandes artistas o a los grandes escritores. De eso se trata Taller Abierto, y ya tenemos también un poquito más de 25 años intentándole. Y alguna gente nos conoce desde entonces y otros lo están apenas viendo. Y otra es de que así soy yo. O sea, como decía el buen Piporro, ¿verdad? Es bien difícil ser como uno es para andar intentando ser de otra forma, hasta más canijo. Ahorita que decías lo de los miércoles y los domingos gratis, también muchas veces cuando es gratis no se aprecia, güey. Y creo que no debería de ser gratis, se debería de pagar y debería ser autosuficiente. Por supuesto. Y está bien cabrón que se mantenga gracias a los donativos de grandes empresas que muchas veces lo hacen para cubrir sus impuestos a través de esa manera. Qué bueno que lo van así, sí, porque lo pudieran volar de otra manera, ¿no? Pero deberíamos de tener esa cultura de pagar. Igual en el teatro, la gente quiere el boleto gratis, güey. Sí. Pero si viene tal artista de renombre internacional que está de moda, boletos carísimos y ves el lugar lleno. Y dices, ah, cabrón, acá cuesta nada. Vigésima parte y no hay manera que la gente lo llene, pero la parte está comercial, sí. ¿De dónde viene el origen de que sí nos interese o no nos interese, güey? Bueno, ahora Welly, el actual presidente de México, que muchos nos pusimos muy contentos porque llegara, regala un montón de becas y de apoyos a los viejitos, pero a la cultura no. O sea, como que le quitó en varios rubros el apoyo a el arte, a las becas, a los artistas. Y una podría ser que regresaran aquellos espectáculos gratis que servían para crear públicos, Fer. En tiempos de tu mamá, fíjate. Yo ISSSTE, ¿te acuerdas? ISSSTE Cultura. Ajá. Trajeron un montón de cosas de valiosísimas. Fregoncísima. Y rock fregoncísima también. De todo. Hasta conciertos de rock. Libros. Teatro. Sí. Teatro, poesía. Yo me acuerdo que
que veía a Frederick Vanmell del teatro mudo. No, unas cosas impresionantes, güey, que traían gracias a Manuel de la Cera de la Ciudad de México, que hizo esta parte cultural dentro del ISSSTE, y vinieron de todo tipo de artistas de todos los géneros. Y esa parte la vivió también Armando a través de cuando mi mamá estuvo en Cultura en Guadalupe y en Monterrey. ¿Estuvieron juntos? En Guadalupe. Que mi mamá tenía otra manera de ver la cultura, porque sin joder a ningún municipio, pero luego los departamentos de cultura es llevar al Farafara, que sí es cultura popular, pero que se limitan a eso. O el de deportes, que nada más ve la parte del fútbol cuando es un mundo de deportes. ¿Qué experiencia tuvieron ahí? ¿Cómo aprendí yo con tu mamá? Fue mi jefa, era la directora de cultura del municipio de Guadalupe. Y alguien me dice, ya me reclamaba mucho mi papá de oye, si te quieres dedicar a las cosas culturosas y acá. Entonces alguien me habla de Guadalupe y dice, oye, están solicitando un coordinador de cultura en... Y voy y me hace la entrevista a tu mamá. Yo digo, la tucita. Y luego me contratan y nos hacemos súper amigazos, ¿no? O sea, yo creo que el tiempo que estuve trabajando con ella, comimos juntos todos. Más que con sí, mi familia. Yo llegaba a tu casa y Fernando decía a tu mamá, se me hace que vive arriba, ¿no? A veces viene, pero no, aprendí muchísimo y me dio muchos consejos que después, de ahí yo me pasé a otra administración y luego después fui director de cultura de otro municipio, de García, pero con tu mamá hicimos, un año llegamos a hacer 365 eventos culturales en un año, ¿sí? Por ejemplo. ¡Órale! Y así, no, y se le ocurría cada cosa. Y además era divertidísima tu mamá. Pero tratando de salirse del cajón donde vemos normalmente los eventos culturales de. Sí, se peleaba y gestionaba con el alcalde y con mucha gente. Y nos salíamos con la. Hicimos un concurso de fotografía para niños. Compramos cámaras desechables, ¿no? Hicimos conciertos, publicamos libros. No. Es que hay que decir algo urgente para, aunque Fer nos dé todo el tiempo del mundo, de todas maneras, este rollo del arte, de promover cultura, lo que también lo hace Armando y que a mí me anima a seguir haciendo este programita, que a veces lo ven pocos y a veces menos, tiene que ver con un rollo de amor. Aunque suene cursi, aunque suene horripilante, es más, me sangra la boca al decir semejante tontería. Pero es así, o sea, ha habido en la historia en Nuevo León y por supuesto a nivel nacional y en otros países seguramente, quienes quieren compartir conocimiento o sensibilidad o provocar la imaginación en los chamacos, y hay quienes les vale madre. Entonces, lamentable es que vivimos ahora una generación o desde hace varios años de políticos que les interesa poco el rollo de la cultura o del arte o de las cosas intangibles, porque es, por supuesto que es evidente, visible los bienes materiales, o sea, que se note, ¿verdad? Que se note que estamos bien porque está el aire acondicionado o el clima o los viajes. Y entonces se le hace creer a la gente que con eso están felices, con música grupera y mucho fútbol. Y pues no está de moda ahorita. Creo yo que podemos consumir música grupera, sí. Fútbol y también teatro y también museos y también música clásica. O sea, no. El asunto de las oportunidades y de las voluntades. Tu mamá la tenía, ¿no? El hogar es un espacio que nos debe de enamorar apenas lleguemos a la casa. Así que aprovecha la variedad de salas, comedores, recámaras y más que Chocolate Muebles tiene para ti. Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales, Carretera Nacional, Cumbres o Ruiz Cortines, y menciona que lo viste en Fernando Lozano Presenta para recibir un descuento especial en tu compra. Hagamos la versión más bella de tu hogar, solo
en Chocolate Muebles. Tu mamá la tenía, ¿no? Y bueno, como te digo, aprendí bastante y hay mil anécdotas. Me acuerdo que cuando empezamos, cuando me contrata los primeros días, nos dividía una mampara. No, para. Ellos estaban, y luego ya me hablaba, Armando. Estaba enfrente del Palacio Municipal, estaba arriba, en el kiosco que está. El kiosquito que está. ¿Sabe? Me hablaba Armando, y me acuerdo de la escena de los tres huastecos. Tengo sed. Salía yo, sí. Yo le digo, ¿qué? ¿Tienes sed? Y claro, se ría mucho. Y bueno, son muy buenos amigos. Siempre que salía la película de los tres huastecos, le hablaba yo por teléfono. Y yo, Maru, dice, ¡ay! Eres la persona 135 que me dice, ya, nena, ya. Le digo, no te voy a decir eso. ¿Qué me vas a decir? Que estás saliendo en la tele y estás igualita. Y se reía muchísimo. No. Llegamos a ser buenísimos amigos. Me enseñó bastante. Y me dijo, tú vas a ser un día director de cultura. Y sí se me pues hizo. Es que le entendía a ella justamente a esto de lo que de lo que ya dije y que suena horrible, que es si tienes o sabes, pues compártelo. Sí. Si tienes la oportunidad. Entonces, sí es muy complejo eso, Fer, de decir, bueno, es que si es buen teatro, a lo mejor es complicado que sea gratis. Pues en un principio hay que acercarlo a la gente, ¿verdad? O sea, así como el fentanilo, según la última campaña, que está buenísima. Me gusta mucho la música de los promos. Oye, tu mamá en Guadalupe, me número acuerdo. De personas. Sí, dales un poquito para que luego ya se contagien. Número de personas que gracias a esa campaña no han consumido. Cero. Pero están bien chidos. Pusieron un corrido de los de. Sí. Y el otro de las verduras y las frutas corriendo y la chingada. Ay, esos sí están horribles, compadre. Sí, oye, no lo soporto. Ahora que me acuerdo. Oye, ¿te imaginas el momento en que dijeron, trae una campaña para que los niños coman más frutas y verduras? Pon las frutas corriendo y que le ganen al pan, güey. Vamos a verlo. Y entonces el vato que le puso play está con madre, güey. Frutas contra dulces. Y entonces hay alguien que dijo, sí, está muy bien. Pura proteína. Sí, pura proteína, puras vitaminas. No, esto va a pegar, güey. Los niños ya no van a querer dulces. Pero están viendo muchos creativos, entonces se van a... Oye, no, pero lo que me acuerdo del fentanilo, no sé si mis hijos o alguien me preguntó, oye, ¿estarán actuando esos vatos o si los trajeron de algún... De algún picadero, güey, así les decían antes. Sí, ay, trae ese vato, tráetelo. A ver, háganle como pasó él. Pasó el castigo. Tu mamá hizo algo que me encantó. Hizo que a los empleados, tu mamá decía, los primeros que deben de culturizar son los empleados, ¿no? Entonces hicimos una los campaña. Los parte de la, del... Y promovió que salieran una hora temprano, si aceptaban tomar un taller artístico, ¿no? A todos los burócratas. Entonces iba gente que estaba en teatro, fotografía, del mismo... Salían una hora antes, no chambeaban, pero tenían que tomar el taller. Vamos, tenía unas ideas revolucionarias. Mi mamá estuvo también en prevención social, en los penales. Y cuando la llevó a trabajar ahí, Ninfadelia Domínguez, de Los Santos, mi mamá empieza con esta labor cultural dentro de los penales. Y... estaban acostumbrados a que le llevaran los típicos eventos culturales, el farafara, el de este, bla, bla, bla. Mi mamá empezó a llevar taller de poesía, empezó a llevar taller de música, bla, bla, bla. Años después, ya mi mamá ya no estaba ahí. Y un día suena el teléfono muy temprano en la mañana. Y generalmente cuando suena a deshoras, siempre son malas noticias. Sí, entonces se levanta mi mamá, toma el teléfono. Y era un interno que había estado en el penal del Topo Chico por delitos contra la salud. Para decir que gracias al taller que había tomado, él empezó a escribir y que había ganado un premio de poesía en su país, porque era extranjero. Y dices, puta, sí se logró a través de esto que alguien se sensibilizara y empezara a agarrar el hábito de escribir y escribió poesía. Y dices, puta, qué bueno. Pero pues es de poquito a poquito. Y es tocar de poquito, como lo has tocado con tu programa a través de tanto
que agarras cultura desde muy elevada hasta acá y nos la digieres para que todos podamos tener acceso a ella. Y como lo has hecho tú, de toda la poesía que tienes, hacerlo lo más sencillo posible para que lo agarremos. Y creo que si alguien a través de este programa voltea a ver Taller Abierto, voltea a ver esto, va al teatro o escucha un concierto diferente, ya chingamos. Con uno que lo hagamos. Ojalá. Sí, por supuesto, claro. Y además tú ya entrevistaste a todos, ¿verdad? Todos, güey. Pues ya son como casi 30 años, entonces, no a todos, pero sí a bastantes. También yo creo que de dos generaciones. Y de repente hay muchos y de repente baja la cosecha, Armando. Sí, sí, sí. O sea, hemos compartido la parroquia, la tertulia durante muchos años, la cantina. Desde que éramos jóvenes. Y no hay tanta calidad o tantos escritores. Es que es muy difícil hablar de estos términos, ¿verdad? Por eso los sociólogos y los filósofos se tardan tanto en explicar, porque quieren ser muy precisos. O sea, sí hay escritores, sí hay mucha poesía, sí hay mucha calidad, pero no son tantos como en otro tiempo o como en otras partes. ¿Y este fenómeno no es mundial? Pues tal vez. Digo, habrá países que tendrán mayor índice de lectura, mayor sensibilidad, pero ¿no es un fenómeno mundial? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, para empezar, a los gobernantes, a los funcionarios, o sea, no es como, si no es tu prioridad, si no está en tu agenda, y está en tu agenda, pero está en un atrás de todos los, primero está la violencia, la contaminación, el agua, todas las broncas, que las crisis que tenemos. Claro. Y pero yo siempre he creído que la causa de eso es el asunto de, si estuviéramos más culturizados, si fuéramos más al teatro, si leyéramos más, si escucháramos ópera. Pero también vivimos en unas condiciones con tanta desigualdad, donde si te vas a la punta del cerro, pues lo que necesitan es ver cómo va a salir el jale mañana y la comida para la mesa. Dices, ¿en qué momento voy a agarrar un libro si me la estoy pellizcando todo el día haciendo? O sea, tenemos un problema muy grande de desigualdad para poder cubrir las necesidades básicas, para poder tener este extra, güey. Sí, sí, nos ha pasado, nos topamos con... Yo con mi novia estamos en un mercadito los viernes y los domingos. O sea, yo pongo mis libros en el Chorro, en la Plaza del Chorro, los viernes por la noche y el domingo en el Corredor del Arte. Y de repente pasa alguien y dice, a mí me gustaba mucho tu programa, o me gustaba, ya me no ha pasado. Ya no le gusta. Es que ahora, y la verdad es que la gente ve menos la tele que hace 10 años. Me ha pasado, Fer, Armando, que me dicen, yo estudié artes porque veía Taller Abierto. Y yo, neta, sí, de verdad. Y he perdido 10 personas. Esas 10 personas pudieron no haber visto el programa, porque hay muchísimos otros programas más interesantes y menos aburridos, la verdad. Es como lo dijiste tú, parece que sí lo dijiste tú hace rato. Hay que tirar 20 balazos o 100 a ver si pegan dos. No a palomas, no a personas, ¿verdad? Pero sí hay que aventar 100 balazos. Pero si se avienta nada más 5 balazos, es mucho menos probable que la gente vaya a enterarse de las exposiciones o de los libros o de la feria o de lo que sea. Ahora, ¿cuánto tiempo libre tenemos más ahora o menos ahora que hace 20, 30 años? Es también muy, muy complejo. Dijiste hace rato también, ahora nos tardamos el doble de perdido para trasladarnos. Y sí, eso es cierto, para trasladarnos. Pero los teléfonos y las redes también nos han hecho la vida más fácil, más cómoda. Y hay más tiempo para agarrar un libro. O hay más opciones para entretenernos. Siempre va a ser una apuesta, ¿iré al teatro? ¿O me voy al casino? ¿O me voy al fútbol? A mí me encanta el fútbol, no hemos hablado de fútbol. Tigre Rayado. Yo soy títere desde niño. Somos tres tigres, no vamos a discutir. Sí, sí. Y aparte estamos en la gloria, somos los campeones. Entonces, ese lado no. Claro. Cada mes, además. Digo, sí, yo siempre lo he dicho también cuando yo estuve mucho tiempo en televisión comercial, que la labor de la televisión comercial, pues es vender y entretener.
Y cuando me dicen, es que el pinche mugrero que hay, le digo, ahí está TV Nuevo León, Canal 28, TV Nuevo León, Canal 28, porque ves que le cambian el nombre cada rato, no sabes cómo se llama ahora. Y tiene muy buenos contenidos. Yo siempre he dicho, ¿quieres contenidos ahí? La responsabilidad de la educación no es de la televisión. No. Esa está en casa. Es una opción, además. Y hay opciones. Y después de eso, digo, ¿por qué no ves Taller Abierto? ¿Por qué no ves los programas que tienen convenio con la UNAM? No, sí. Y con Deutsche Welle. O sea, contenidos buenos hay. Están en YouTube también. Ahora además, con esta facilidad. Pero nos vamos al consumo express, que así se ha hecho la vida. Y estamos en un carril donde también la vida ha avanzado de otra manera y a lo mejor nosotros la queremos hacer de la manera que estábamos acostumbrados y no a través de esa parte. ¿No han visto un güey en TikTok que habla de lenguaje? ¿Tienes TikTok? Veo, a veces me sale solo ahí en el Facebook, pero no lo entiendo muy bien. Yo me quedé con la idea de que el TikTok son muchachas bailando. Es que pasa lo mismo. En todas las redes hay contenido de todo y lo que consumas es lo que te va a dar. Sí, porque el algoritmo es inteligente. Hay un güey que habla de lenguaje y está muy interesante y él hace su lucha y tiene mucho público. El pedo es ahorita con las redes es tiras también a muchos lados y agarras público, porque también estamos acostumbrados a que nosotros jalamos aquí para el público de aquí, pero aquí puedes llegar a cualquier lado. Claro. Y entonces vas haciendo tu nicho de acuerdo al mercado que le gusta tu contenido. Pero si nos vamos al contenido de las muchachas, pues va a haber muchas muchachas. Yo tengo amigos que tienen TikTok que nada más lo abres y salen puros muchachos bailando. ¡Oy! No sé. Yo nada más dije, ¡ay! Pero sí, creo que... Lo dijiste muy bien hace rato. Ya van dos veces que se me ocurre la imagen del ventado buffet. O sea, debe de haber tiempo para oír música. Es lo que oía yo con mis papás de niño, ¿verdad? Los Cadetes, Lorenzo de Monteclaro, lo estoy viendo ahí. Ramón Ayala, Los Relámpagos. Los Alegres. Son los papás de todos. O sea, esa música grupera, pues es nuestro orgullo. Es la cultura que le ha dado Monterrey a todo México. Y por supuesto que nos gusta el fútbol, nos encanta. Yo, la verdad, consumo un chorro de fútbol. Faitelson se fue a Televisa, güey. No sabía. Neta. Sí, hace dos días. O sea, se despidió el lunes por la noche. Y se pelearon José Ramón y él. Pues siempre estaban peleados, ¿no? Se peleaban de mentiras, pero ahora. Ahora sí fue de verdad. Faitelson dice: es que era como mi padre, ¿por qué no se despidió bien de mí? ¿Quién sabe qué tanto sea mentira? Pero salió el Vizconde de Morelos a ponerle. Es que siempre le ponen ahí. Entonces, para disfrutar más de la vida, para disfrutar todas las posibilidades, pues agarra papitas y refresco y también una que otra aceituna y las alcaparras no saben tan feas. Así un poco de poesía. Está, es que de teatro, ¿no? Es lo que decimos. Hay oportunidades. Entonces, bueno, ojalá y ver mucha gente que te ve. Los canales de distribución, porque a lo mejor lo queremos hacer siempre con la misma manera que se hacía antes. Y ahorita el chavito necesita otro tipo de información para que le llegue. Sí, sí, sí. Nosotros que somos los viejos que nos quedamos en esa... En esa parte old fashion, pero tenemos que ver de qué manera llegar y que va de familia. Yo creo que la familia es la que te puede impulsar, así como tú les metiste la lectura más de cajón de lo que ellos quisieran. Sí. O de lo que sus amiguitos estaban acostumbrados. Sí, sí, sí. ¿Los tuyos leen? Leen mucho visual. O sea, les encantan los cómics y la novela gráfica. Sí, 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 claro, eso es de la generación. Poco a poco creo que están agarrando libros, pero muy poco a poco. Y yo les he insistido, pero no, pues no quieren. No, yo no les insistí, yo les dije, estaría bien que en la secu ya estuvieras leyendo esto. Te va a servir. O sea, si un maestro se entera que tú lees, te va a ir bien, ¿no? Y sí. Y luego, y sí, y además pues es cultura general, todo lo que provoca. ¿Tú tienes la hijos? Lectura. No, tengo una perrita. Ah, y otra ahí afuera. Tengo padre. Dos perros. O sea, la perrita sí lee y bastante. Ahí andaba. ¿Qué onda? ¿Borges o Alfonso Reyes? No, es más de la corriente de Nietzsche. Ay, es más nietzscheana. Filosofía.
Hace poco vi un, ese rato que hablamos de la edad, un video que estaba Diego Rusarín con Franco Escamilla y decía: un día eres joven y otro día estás viendo estos podcasts. ¿Qué nos dejan a nosotros, güey? Sí, está muy cañón. Sí. Pero bueno, es parte de película que puedo recomendar: una película, un libro. Ah, qué bueno que me haces esa. Oh. Acaba de subir a Netflix, se acaban de subir, no sé si dos o tres cuentos cortos, o sea, tres películas, tres ficciones de Roald, es como Ronald, pero sin la N, Dahl. Es el escritor, un escritor loquísimo inglés que hizo La fábrica de chocolates, uh-huh, y Matilda. O sea, él escribió las historias y luego se hicieron películas. Y son dos cuentitos cortos, vueltos películas, no son para niños. Uno se llama El Raticida y el otro El Cisne. Me los chuté entre anoche y hoy en la mañana. Casi me hace chillar. La verdad, son muy, muy fuertes. Son unos cortitos que están en Netflix, los acaban de subir. Eso les recomiendo. Y del libro, pues si son chavos o viejos, lean Los Tres Mosqueteros y cualquier libro de José Agustín, sí, además de los de Armando, mi compadre. ¿Cuántos libros tienes publicados? 34. ¿Cuántos se venden por año? Yo en mi red pongo ahí los que voy vendiendo. Yo vendo como unos 350, 400 al año, que es bien poquito. Pero no, si tú sigues trabajando y con sí, pero ¿cuál poquito, Armando? Es un chorro. Bueno, comparado con, no sé, Murakami o un narrador mexicano de estos de novela. Mira, negra y de tú eres uno de los escritores más leídos de México. Por las bardas. Por las bardas, sí puede llegar a ser. Digo, te leen millones, sí, diarios. Supuesto. Pero luego nadie, incluso hay gente que me dice: ¿a poco también escribes y publicas libros? Sí, tengo 30 años. En este año cumplo 30 años de que apareció mi primer libro. Y este que acaba de salir nuevo es el número 34. ¿Haces más de un libro por año? Pues sí, en alguna época, digamos, en una época dejé de publicar bien, mucho, pero... pero siempre estoy tratando de publicar y en ese sentido no me quejo, porque de repente fui autor de una editorial así muy grandota y fue una experiencia también así medio maravillosa de rockstar por un mes, ¿no? Que te llevan a ferias. No nada más tienes libros de poesía. Solamente he publicado libros de poesía, pero acaba de terminar una obra de teatro. ¿Neta? Sí. Muy loca, muy regia. Sí. Luego se las platico. ¡Qué padre! ¿Cómo te podemos encontrar en las redes, Gerardo? Tengo mi canal de YouTube, Gerardo López Moya, y en Facebook, Taller Abierto con Gerardo López Moya. Pues ahí estoy. Y en el canal 28, por estos días, a finales del 23, cuando nos vean, estamos en canal 28, lunes, miércoles y viernes, de 5 a 5 y media en vivo. ¿El camerino todavía sigue? No, ya no. Ya se acabó el camerino. Ya se acabó, tomó pausa. Ahora se trabaja por temporadas. Sí. Entonces ahorita estamos con Taller Abierto y el camerino en descanso, aunque lo van a repetir en el 28.2. Ahí okay. Yo creo que vamos a estar otra vez. Sí, sí, porque por ahí haré cosas. Y acá Acción Poética Armando Alanís. Acción Poética Armando Alanís. Así estoy en las redes. Y luego si le pones Acción Poética sale. Sale un chingo. Salen muchas cosas. Sí, pero sale hasta invítame una cheve y le chingo esas bardas esas que de parodia. Sí, es que ha pasado. Era... soñé que me querías invitar a una cheve y pagar la cheve. Yo digo que fue mi hermano el que lo hizo. Saludos a Beto. El Beto. Que Beto es el de Impress Like, que nos da las camisas, sí, las playeras acá. Oye, Acción Poética te ha permitido ser amigo también de muchos famosos y pues no nada más de la literatura, sino de otros ámbitos. Sí, me busca mucha gente. Acción Poética es un fenómeno que ya trascendió a lo literario, Armando. La gente te conoce. Yo soy el menos indicado para decir lo,
lo que ha pasado sí. con Acción Poética, pero han pasado muchas cosas muy es bonitas. Si no muy tú, bonitas. Si no eres tú quien no lo cuenta, güey. Sí, oye, pero ¿tú crees que la gente te conoce a ti, sabe que tú eres Acción Poética? ¿O todavía crees que mucha gente no sabe quién hace estas barras? Hay mucha gente que no sabe. Afortunadamente, lo que ha pasado en otros países. Yo creo que los del medio cultural lo saben. Sí. Los amigos lo saben y se va expandiendo el mensaje, pero no es masivo, güey. Y debería de serlo. Hay una paternidad reconocida que me gusta y me honra por regiomontano, por mexicano. Pero está muy padre que te digan, tú eres, no sabía. Y se hacen ahí los puentes y se tienden cosas muy buenas. Han tenido varios programas armando uno de al menos dos o tres de radio que yo le conozco y no dice, o sea, deberías o lo esperaríamos, pero no dice, hola, yo soy Armando Alanis, yo soy el de las barras. No, dice, y esto es Soda Stereo. Es que bueno, es que fíjate, a mí me gusta mucho. Por eso dije, yo debí haber estudiado comunicación porque he hecho tele, he hecho radio siempre, suplementos culturales, bueno, y sí, muchas cosas que hay una carrera ahí también de promotoría cultural paralela a todo lo que hago de los libros y de Acción Poética. ¿Está peleado lo cultural con lo comercial? Yo estoy seguro de que no. Estoy pleni. Es más, mi fórmula para vivir o para trabajar es que es igual. Es más, yo últimamente, Fer, Armando, trato de no hablar tanto del terminajo de la cultura. O sea, hay que promover entretenimiento inteligente o complejo para que más se diviertan y sí, porque el pedo es que hablamos cultura y ya lo vamos aburrido. Sí, aburrido. Y luego a priori lo sacamos. Y no es así, cabrón. No. Porque también hay cosas comerciales muy aburridas, güey. Sí. Y otras muy buenas. Sí. No puedo meter todo en la misma canasta. Claro. O sea, a mí me encanta la inteligencia de Franco Escamilla, por ejemplo. O Vallarta, ¿has visto Vallarta? Vallarta lo he visto y lo vomito. Neta. Es malísimo ese vato. Aquí te van a reventar. Es asqueroso, asqueroso. Va a salir un reel. Vulgar. Mucho mejor Polo que Vallarta, 20,000 veces. Bueno, es que hasta para ser vulgar se necesita talento. Gerardo, hermano, dijo antes de que entramos, dijo, voy a decir algo escandaloso ya al final. Vamos a hacer viral, güey. Vamos a hacer algo viral. Sí. Como no me preguntan de Marcelo, mejor hablamos más de Vallarta. lo pensó. Oye, te fuiste un rato multimedios, güey. Ah, tuve la fortuna de estar en un canal comercial y me encantó. Fue una gran experiencia. Hice muchos amigos. Y es bueno, ¿no? Trabajar en la tele de verdad. O sea, la tele que. Digo, tele de verdad que se. Pero te rige va a ir las, Osvaldo, te va a ir. Se rige. Ahorita lo. Déjame terminar la idea, Osvaldo. Es el director del 28. O sea, la tele que se rige bajo las reglas del básicas de la oferta y demanda, ¿no? Del entretenimiento. Sí. Nada más que son bien huevas los vendedores del 12. Entonces, por eso mi programa parecía como becado. ¿Por qué está taller abierto en el 12? Pues por las ocurrencias de Mauricio Latorre. No, estoy seguro que el programa podía haber tenido anuncios, pero pues no se los ponían ahí. Por eso duramos muy poquito tiempo. Ya tuvimos que regresarnos al 28, que se paga con los impuestos de usted y de todos sus vecinos. Y de ahí me pagan a mí. Yo siempre he dicho que un día quiero trabajar en TV Nuevo León, güey, porque puedes crear contenidos sin esa presión de las ventas, sin esa presión del rating. Si un día te va con madre, te felicitan. Y si un día te va mal, pues es un día común y corriente, güey. Sí. Y está cabrón, porque acá en la televisión comercial sales mal y ya te están chingando que no hay ventas, que no hay rating, que bla, bla, bla. Y está cabrón. Está sujeto a eso. Tratas de llevar lo mejor que puedes, pero en la comercial, si no vas por ese lado, le empiezas a buscar a ver dónde y terminas en lugares bien oscuros, güey. O haciendo cosas. Ajá. Digo, yo el programa que tuve en las noches, yo me divertía mucho. El programa iba para un lado y el rating te fue llevando hacia otro. ¿Y hacías cosas que no querías o? No quería. Digo, todo siempre lo he hecho porque me gusta y me divierto, pero no era como que lo que yo quisiera hacer. Ya. Pero pues también hay veces que hay que tragar, ¿verdad? Sí.
y sigue ciertos lineamientos. Nunca algo que no quisiera, pero sí que si yo hubiera tenido el poder de decisión, no lo hubiera hecho. Es parte del show. Salud, para irnos a la última sección. Todavía hay otra última. ¡Qué padre! Aquí hay una baraja. Ya dejé de jugar, pero aquí hay baraja. Hay preguntas, una para cada uno y una para todos. Aquí sí va a haber de todo tipo de preguntas. Arranca. A ver tú, Gerardo. Échale. Dice, ¿qué aprendiste de la pandemia? Oh, qué pregunta tan difícil. Pues es una pregunta medio triste, pero ni modo, hay que enfrentarla. Pues que la vida es frágil, que hay que disfrutarla a lo máximo, que... Perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos 2 días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. Pues se murieron muchos de los amigos, de cuates, ¿no? Familia. Que no debieron de morirse. Sí, fíjate, no nada más amigos, sino gente del arte, de la cultura, que no eran tan cercanos, pero que también, Iván Trejo. Sí, muchos. Los pintores. Los teatreros, sí. Sí, muy, muy triste. Hay que vivir como si fuera el último día. ¿Por qué me toca a mí de echar los discursos de viejito? Me toca. Ni modo. Hay que tratar de pasársela bien y no es un desperdicio, no es una mala inversión hacer cosas de manera desinteresada por los que no conoces. Armando. Dice, si pudieras ser invisible, ¿qué es lo primero que harías? Órale. Pues a lo mejor bromas, ¿no? Pero sí me gustaría estar ahí. Pues bueno, si eres invisible no saben que estás, ¿verdad? Pero oyendo a personas, meterme a cualquier parte, no sé. A lo mejor seguiría a alguien en su día, no sé a quién es específicamente, para ver qué hace, porque curiosidad. Soy muy curioso, entonces. Sí, pues sí. No sé, no haría nada indebido, eso sí. Indecente. Indecente. Bueno, o sea, que entrar al baño de mujeres, ¿no? No, eso si tuvieras que hacer el amor durante un año en la misma posición, ¿cuál sería? Pues mira, la verdad, hay que esforzarnos. Una sigue acostada ahí. Por eso, la Lili del paraíso, porque se andaba montando, ¿verdad? Y de este lado, este es para todos. ¿Qué mueve tus pasos y qué los detiene? Pues yo tengo la fortuna de ser papá. Soy... me encargó Diosito los primeros años, al menos, de Alex, de Gabo y de Estefanía, de 20, 18 y 7. Y por supuesto que me mueve su amor y tratar de hacerlo lo menos mal posible, compadre. ¿Y qué detiene mis pasos? Pues la verdad, también quiero agradecerle a Dios que nada. O sea, hay salud, hay ganas. Hablando de salud, tuviste un pedo hace poco, güey. Sí, fíjate que me caí. La gente. La gente creyó que se iba a morir. La gente creía que me iba a morir. Sentí, dije, ¡ay, qué maravilla! Pude leer en la red lo que hubieran escrito si me hubiera muerto. La verdad es que recibí muchas muestras de cariño, de apoyo a ustedes dos, especialmente les agradezco, se portaron bien chidos conmigo. No voy a echar más rollo porque qué hueva, o sea, la gente va a decir, este vato ya se va a poner a llorar, pero no fue tan grave, o sea, no es que estoy mal, así como defecto de fábrica, me caí, me rompí la cabeza y tuvieron que abrirme, pegarle algo, limpiarle y volver a... Le pusieron otra vez la tapita y estoy con madre.
Bebo, pero sí estuvo cerca. Güey. Bebo mucho, fumo mucho y voy a seguir haciéndolo porque lo hago con medida, ¿verdad? O sea, no durante el día, nada más en la noche un ratito. Pero sí, estuvo fea la cosa. De hecho, puedo hablar de manera tan tranquila de esto porque ya pasaron más de 3 meses. Güey. Sí me asusté. El primer mes después de la operación. Todos se asustaron. No tenía ganas ni de bajar las escaleras, me agarraba de los dos lados. Oye, y el morbo, ¿no? Todos creíamos que iba a quedar chueco. Sí. Ahora nos reímos, pero yo ya se lo dije a Gerardo. Oye, Tom, yo siempre me preguntaba, ¿qué tendrá dentro de la cabeza Gerardo con cada locura que hace? Pero pues pregúntenle a los doctores. Ya lo vieron. Y si pensábamos que iba a quedar menos revolucionado, no fue así. Afortunadamente ya me hicieron todos los exámenes posteriores y estoy igual. Chingón. Igual. Gracias. Muchas gracias a toda la banda que me apoyó. Los pasos no los detiene ni el madrazo que te pusiste. ¿Qué mueve tus pasos y qué los detiene? Qué cursi, pero igual que Gerardo, ¿no? Mis hijos y mi familia son lo que me motiva, a los que les quiero dar mi ejemplo, que vean que me esfuerzo y que hago cosas para bien de los demás, y lo que me detiene, nada. O sea, yo creo que nunca lo he pensado y vaya que estamos en un medio que es bien difícil, bien complicado, pero siempre andamos sacándole la vuelta. A lo que nos puede detener, le sacamos la vuelta o le buscamos el modo. Entonces, nada, no. A mí mis dos perritas, yo nomás tengo perros, güey. Pues, ¿qué digo? Me mueve, me gusta mucho mi trabajo, me apasiona mi trabajo, me apasiona comunicar de esta parte o de la parte del teatro, me gusta entretener, que creo que esa parte comercial también es padre, porque llegas, cumples otra función y disfruto igual hacer una obra clásica que subirme al escenario en un bar y tirar madreada. Digo, cada una de esas cosas me gusta. ¿Y qué los detiene? Pues muchas veces presupuestos para hacer cosas más grandes que me gustaría, pero pues paso a paso y no hay prisa. Sí, se van haciendo las cosas y bueno. Todo va saliendo. Les tengo unos regalos a cada uno de ustedes. Aquí tengo, ¿sí conoces al güey que es Acción Poética? Muchas gracias. Sí, claro, sí lo conozco. Bueno, tiene un movimiento que tiene más de 27 años, está en más de 40 países, Armando Alaniz, amigo mío. Trabajamos con St. McDonald's, siempre digo la misma mamada. Y a cada invitado le mando una bardita. Y aquí está Gerardo López Moya, Armando Alaniz, Gasolín que las hace. Y dice, queremos cultura. ¡Ay, qué Acción padre! Poética. ¡Qué chido! Es la frase de... Oye, a veces las pongo al revés, ¿verdad? Sí, a veces te mamas, güey. O sea, a veces de entrada no las traes temprano, güey. Bueno, luego es que el hombre me habla y me dice, oye, para mañana, siempre te aviso 2 semanas antes. Y luego le digo, mañana son las grabaciones que te había dicho. Ahorita las hago. Y aquí está. Qué bonito, y luego, qué padre. Y luego de repente las pinta y las pinta al revés. Ya estoy yo haciendo todo chueco aquí, pero aquí tienes tu bardita. Ay, qué bonito. Qué padre. Es un regalo de los dos, como quien dice. Y además es el. Muchísimas gracias. Es la frase, ¿no? Sí. Queremos cultura. Y aparte de eso, siempre le regalo a todos los invitados una playera que bueno, siempre trato de recordarlos. Y esto es para que recuerdes a mi jefe, que también fue parte de la cultura popular de este estado. Para que la tengas. Muchísimas gracias. Y esto las hace Beto, el hermano de Armando. Sí. Wow. Sí. Wow, pues muchas gracias a tu carnal también. Sí, Armando. Saludos. Yo te regalo. Ya dije. Te regalo este paliacate que es. Lo consigues por 20 pesos en cualquier mercadito, pero significa mucho para mí. Porque compartes un poco los sueños y la forma. Y ha sido un incentivo tuyo todo el tiempo. Sí, desde yo me pongo esta madre desde la prepa. Y dije, cuando me dieron chance de salir en la tele, ¿lo puedo traer todavía? Me dijeron sí. Y ahora se ha puesto como un símbolo de taller abierto de la cultura de manera desgarbada y respetuosa. Y lo compartimos, compadre, y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Ahorita lo firmas porque quiero dejar aquí un recuerdo de cada uno de los invitados, porque no es solamente el que me dejes un paliacate sin albur, sino
toda la chinga que te has puesto para compartir lo que haces y que todos nos enteremos de la Muchas cultura. Muchas gracias. También tengo para ti una bardita. ¿Tienes una bardita de estas? No. Más amor, por favor. Esa es la de batalla tuya, güey. Sí, es una de mis. Pero, pues... Aquí está, mira, Armando Alanís Pulido. Ah, ya. Fernando Lozano presenta. Está firmada por el autor, que eres tú. Pero ni modo que no te diera bardita, güey. Sí, ¿verdad? Pero, o sea, te propongo algo. Va. ¿Por qué no la regalas a la gente que nos está viendo? Eso es una buena opción. Yo hago otra. Yo tengo más. Tú tienes todas y puedes hacer más. Pero está chido. Digo, abrimos ahí un post donde lo pongo que se la puedo regalar a la gente. Y... A 20 pesos el boleto. Sería porque digamos no. Que gratis nada. Que hablando la cultura de... se tiene que apoyar. No, pero sí, la hacemos en un giveaway. Ándale. Para la gente que no está viendo. Pero lo que sí te voy a regalar es playera. Esa frase me encanta, más amor, por favor, porque en muchos sentidos es la síntesis también de tu estilo. Sí. O sea, es el estilo tuyo y el estilo de acción poética. Sí, tiene que ser una onda muy amorosa, muy breve, muy concisa y con un toque de humor. Además. Y la mía de batalla es esta que siempre le pido: duermo poco, sueño mucho. En México, ¿te acuerdas que? Esa fue la primera que tenía un departamento en México cuando me fui a vivir a la Ciudad de México. Y cuando llego y veo el espacio, después de poner la sala y todo, me queda una pared blanca. Dije: este es para acción poética. Y le digo a este güey: por favor, me dice, cuando vaya a México, te aviso. Y un día fue a Toluca. Sí. Y luego me dice: voy para México, cómprate la pintura negra, bla, bla, bla. Y la puse ahí. La cosa que más me dolió cuando me fui a ese departamento, que la neta el departamento estaba poca madre. Sí. Dejar la frase ahí. Ahí sí que ojalá y la hayan conservado. No. No, la quitaron, ching. No. Se bueno, tenía que entregar en blanco el departamento. Es parte de. Digo, en ese momento estamos hablando de hace 10 años. Sí, por ahí. No estaba tan fuerte. No. En Ciudad de México este movimiento. Ahorita dirían, te lo hubieran dejado, pero pues. Allá ellos. Pero tú tienes una playera que trabajaste con ella, te quería mucho. Sí. Y una playera de mi jefa. ¡Ah, qué padre! ¡Ay, bueno, doña Maru! Te platiqué, güey, de la Medium. Me dijiste. Esa historia está bien cabrona. A ver. Me habló un amigo. Sí. Para no decir nombres, digo, me los voy a obviar. Me habló un amigo y me dice: yo tengo muchos años de tener cosas fuera de lo normal, tengo contactos aquí, pero tengo una señora que trabaja conmigo, que dice que tus papás quieren darte un mensaje. Y yo dije... ¿Quieren otra cosa? Y dije, ellos. ¿Y cuánto vale? Me dijo, no, es gratis. Quiere dar tu mensaje. Total, llego. ¿Pero se les aparecieron tus papás? No, y empieza a decir frases muy comunes de mis papás. Y yo pues lo pasé escuchando. Y de repente dice, tu mamá está muy desesperada, como que está diciendo que le apure, pero a un zombie, dice que el zombie es como que muy tranquilo y ella es muy acelerada, que el que le eche más, así que está, y yo, a la madre, zombie, ni se trabaja con ella, y le dicen el zombie, mi mamá sí sabía que te decían zombie. Sí, por... sí, sí, decía. No me decía, pero sabía por ti. Pero por la parte de McDonald's. No es un apodo tuyo de toda la vida. No. Ni de tu colonia, ni nada. Y me dice eso, que es muy tranquilo, que se acelere. Está diciendo, hija, la madre. Mi mamá, que trabaja con él, zombie, y así. ¿Pero yo trabajaba ya con él o fue después? ¿Qué? En esa época. Esto fue el año pasado, güey. ¡Hala! Esto fue el año pasado. Y donde dijo... Está diciendo de un muchacho que trabaja con él, que muy tranquilo, que más es que se acelere el zombie. ¡A la madre! Y ahí dije, no, pero sí está cabrón. Pues nadie sabía. Y me puse a buscar. Que lo hayan mencionado. O sea, que en algún lugar lo hayan mencionado o que ella, que alguien te dijera zombie. No encontré nada. No, porque fue una... Digo, muchas cosas que puedes saber a través de videos, a través de... Pero esa madre dije, sí, está muy cabrón. Doña Maru. Sí, que te acelere, dice, güey. Sí, siempre me decía. Pues por eso, más todavía, porque sé que tú eres muy tranquilo y que se te resbalan las cosas. Oye, es que luego fue cuando se enfermó de la columna. Ajá.
y le cambió el carácter ahí a Doña Maru, ¿no? Ya lo tenía, güey, nada más sacó esa parte. No, pero me acuerdo que una vez me encontré a Fernando y llevaba a Maru en una silla de ruedas. Y yo, déjame, ¿cómo está tu mamá? No, quedó paralítica y ya no, no te dije eso, güey. Sí, güey. No, paralítica no, que no se podía mover en ese momento. No, 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 me dice, quedó paralítica. Y yo, todo asustado, y voy y le digo, no, hombre, no le hagas caso a esto. O sea, estaba madre, así, ¿no? Se llevaba con su mamá, ¿no? ¿Te pasaste bien, compadre? Me encantó, me encantó. Nos faltó mucho. Pues sí, nomás que tienes que probarlo al ratito, güey. Ah, sí. Si no, le seguíamos. Oye, pero yo también, yo traigo regalos. Ah, faltan los regalos de ustedes. Ya me dio Gerardo. Yo traigo, para empezar, dos libros. Para que te pongas a leer, cabrón. Sí, para que te pongas a leer. Que son los dos libros nuevos. Este se llama Convocatoria Abierta. Y este se llama Calle para Siempre, que está muy divertido. ¿Los vas a presentar ahora? Voy a presentar en la Feria del Libro. Apenas se van a presentar. Apenas se van a presentar. De Mantis Editores y... del Fondo Editorial Nuevo León. Ok. Y bueno, para que te pongas a leer. Chingón. Y otro... Estos todavía no los podemos conseguir, ¿verdad? Sí, 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 ya están ahí en mis redes. Y otro que ahí está medio grande, pero agárralo, Fer, y tienes que quitarle... Tienes que quitarle el plástico bolsa. Está muy grande. A ver, Gerardo, ayúdame. Vamos a pasarlo para acá. De alguna manera. ¿Se ve? Pues para que a ver, déjame. Aquí. Hay una disculpa, dejado. No va a caber en... Se ve, se ve. Ponlo aquí, mira, ponlo aquí arriba. Para que la raza lo vea. Es un póster que original. Te pasaste, güey. ¡Padre! Es te una pasaste. Película de 1951. Ajá, esta es la película por la cual mi mamá ganó un Ariel. Un premio Ariel. Oye, que por cierto, una vez que más fuerte para que te escuche. Una vez que fui a tu casa, lo tenía de la puerta. Para detener la puerta. Sí, estaba peleada con su Ariel, güey. Estaba peleada con su Ariel. Su Ariel, el Ariel de Marcos, detenía la puerta. Esta es una... ¿Dónde conseguiste ese póster, güey? Yo tengo una colección de pósters de películas antiguas. Y busqué donde viniera tu mamá, porque... Sí, hay unos estilos que no está. Es una película de 1951 bien interesante, que es de Roberto Rodríguez, que era como el aprendiz de Buñuel. Y de hecho la película, incluso los mismos actores, muchos del reparto de Los Olvidados salen ahí. Sí. Y es una película que se parece a Los Olvidados un poco. Y luego tiene otra característica, por ahí vas a ver, tiene una firma, esta. Es el diseñador del póster. Ok, estoy bien. Y espera, fíjate, el diseñador era un español que hacía la publicidad de la... en la guerra civil en contra de Franco y que se vino a México exiliado, igual que mis abuelos. Que seguramente después investigaremos cómo se llamaba. Está bien chingón. Entonces ahí este no va a acabar aquí, pero lo tendré aquí afuera. Sé que te va a... No, está poca madre. Mi mamá sale en la película de Los Tres Huastecos, que es la que da un madrazo. Ahí se convierte en la Tucita y todo esto. ¿Fue antes de esta? No, sí, fue antes de esta. Fue en el 48. Y esta es del 51. Es del 51. Y en los siguientes premios Ariel no le dan a mi mamá el Ariel, que todos esperaban que le dieran el Ariel infantil a la niña por esta película, porque vi una película de Estado pagada por el gobierno y metieron a un niño que fue el ganador de esa. Y esta se la dieron así como que... Así pues para, te la debemos, ¿verdad, mija? Sí, sí, sí. Y ya no, por eso no le gustaba el Ariel, ¿no? Y por eso tenía ese conflicto con el Ariel. Y ese Ariel lo tengo yo. Sí. ¿Deteniendo la puerta? No. No, no. No tanto. Tu mamá sí era extrema en eso. No, yo sí lo guardo con cariño por mi mamá, ¿verdad? No por eso. Muchas gracias a los dos por venir a compartir un poquito. Ojalá que no sea la muchísimas la gracias vez. A ti, Fer. Gracias. Muchísimas gracias. Súper. Y nos vemos ahí otra vez. Rico que estuvo el programa. Y lo que falta. Y lo que falta. Un día que no tengamos impresión para que termine después con cervezas y fútbol. Sí, y eso es lo que. Pero más oye, padre. No está medio raro porque siempre invitas a gente. De toda. Sí, ¿verdad? Nosotros, pero sí, nosotros somos como que extraños, ¿no? Raros.
Sí. Pero así los quiero. Ah, bueno, menos mal. No, hombre, no, está con madre poder hacer. Gracias. Yo también algo diferente. Y si a la gente le gusta, qué chido. Y si no le gusta, a mí me gusta, güey. Que es lo importante. Escuché una vez a Chappelle que estaba diciendo que muchos lo criticaban por el contenido que hacía, que estaba en contra de lo políticamente correcto que estaba en este momento, bla, bla, bla. Y decía: el artista debe crear de lo que siente, no de lo que más quieren que cree. Y entonces, si tú eres fiel a tus principios y entregas lo que tú quieres entregar, a alguien le va a gustar. Pero si empiezas a hacer cosas para que le guste a la gente, estamos jodidos. Sí, te tiene que gustar a ti, pasión. Y bueno, Gerardo es un claro ejemplo, ¿no? Y tú también, tú lo haces porque te gusta a ti y permeará en las personas. Gracias, compadrito. Y se nota. Gracias, compadre. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Armando. Fernando Lozano presentó a Gerardo López Moya, Taller Abierto, y Armando Alanís Pulido, Acción Poética. Viva Aerobús, la matriarca antojería. Moreno dice, tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó. Sorprendiste, porque pues fue diferente a como yo me lo imaginaba, y muy muy disfrutable, muy chill, muy relax.